Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a la sesión 52 de nuestra campaña de las nieblas de Anuren. Gracias por acompañarnos hasta tan lejos. La verdad que viene tremendo. Vamos a pasar a los anuncios de hoy, seguido por los agradecimientos. Hoy los anuncios son pocos. Mañana tenemos el diferido de Jardín de los Presentes, si lo quieren ver por nuestro canal de YouTube. Estuvo interesante, el grupo se tuvo que reunir para, bueno, las consecuencias de sus acciones de la sesión anterior. Muy interesante. Este miércoles, de hecho, perdón, ayer hicimos un DM Responde especial que va a salir el lunes, si no me equivoco, en el cual respondimos junto con Lordi preguntas de la gente. Estuvo re divertido, así que espero que les guste. También hicimos el unboxing del regalo que nos hizo Wizard of the Coast, porque ya somos, digamos, embajadores de Wizard of the Coast, así que vamos a promover D&D de una manera más oficial. Y mostramos los regalos que nos trajeron, algo que a nosotros nos encantó. ¿Qué más? A fin de mes vamos a participar del Carnaval Rolero. Esto sería el fin de semana del 28 con Lordi. Vamos a dar una charla el domingo. Va a estar interesante. Hay más información en su Instagram, está todo ahí. Estamos haciendo revisión de los manuales de D&D. Eso quiere decir que volvimos a los videos de D&D. Vienen bien por ahora. Empezamos con Talla. Muy lindo el video ese. Y Candlekeep. Y por último, nuestra programación va a cambiar durante el mes de diciembre para presentarles todo mejor el año que viene. Ahora sí, agradecimientos a la gente que hizo posible el stream. Lu, que hizo las animaciones del cuadro de alerta. Bachi hizo los overlays, las animaciones de la intro, la pre-intro, etc. De todas las que tenemos ahí. Max nos hizo la música de la intro, el ya volvemos, el outro. Azul Reel nos hizo los dibujos de los personajes. Tenemos emoji de Crossmic y Akira. Y bueno, Crossmic también nos hizo arte que tenemos en la taberna, repartida por todos los lugares que podemos. Así que muchas gracias, son todos geniales, es súper útil y recopado y se agradece un montón. Ahora sí, sin más, vamos a la intro de nuestra aventura. Ahora sí. Como siempre, antes de empezar, tenemos las escenas del capítulo anterior y de esto se encarga nuestro querido grupo. Pasaron algunas cosas en la sesión anterior, así que yo me voy a quedar en silencio acá. Les pongo musiquita, cuando quieran. Qué considerado, León, gracias. ¿Para qué voy a subir la musiquita? Bien. No escucho la. Ah, no tengo abierto. Con 20. Yo estoy en la campaña equivocada en Roll20. Claro. Hola, Javi. Habíamos empezado volviendo del basurero en el hermoso reposicionador geográfico de Baggins. Muy bien. Y ahí acá se le ocurrieron ideas para, bueno, primero como que debatimos un poco de planes que íbamos a hacer. Y acá se le ocurrió. Como que hace mucho ruido esto. Y bueno, antes de arreglarlo, porque Baggins también como creo que tenía que arreglar un par de cositas, buscaron un lugar entre los dos para que pudiéramos descansar. Y terminamos descansando al lado del camino. Fue re poco refugio, escondido, no, nada. No hubo nada de eso. Y ahí hicimos guardia. Creo que solo
Cal y Kaiden. Kaiden chumió el libro de Denny y dijo, ok, no debería haberlo hecho. Y al otro día, ahí sí, si no me equivoco, corríjanme chicos, agarraron todas las ropas que tenía, va, algunas, casi todas que tenía Cal. Y entre los dos empezaron a arreglar un montón el vehículo este para hacer que no haga tanto ruido, porque no queríamos llamar la atención en la ciudad y tampoco cerca de la ciudad. Y como que quedó re bien, la verdad que quedó re bien. Sí, no, no esperaba que quede tan bien. Sí. Así que Cal ya no le dolía la cabeza, ser un plus. Y ahí fuimos a la ciudad. ¿Qué? No me acuerdo qué hicimos con el auto. Lo dejamos escondido. Ah, ¿dónde? Cerca del molino, tras Ah, el, las colinas del tras el molino. sí, ahí va. Eso, eso es. Sí. Y ahí como que el único plan que teníamos era ir a verlo a Galix, Sí. porque no había mucho más plan, así que nos hicimos invisibles. Y nos mandamos. Algo como que escuchamos mientras íbamos por la ciudad es que había mucha gente que no estaba de acuerdo con la invasión de Gallacot. Había otra gente que sí. Como que había muchas opiniones variadas ahí. Escuchamos algo de una traidora muy por arriba. Y nos mandamos a las alcantarillas. Nos guía Cal y como que no encontramos a Galix en el lugar de siempre, así que se acordaron del anillo y lo buscamos con el anillo de Vines. Y ahí lo encontramos. Con Panchito. Siempre volvió el nombre, con Panchito, sí. ¿Cómo te va a salir? Es que mi Panchito en mi mente es otro Panchito. Hey. Y acá empezó un montón de negociación entre Cal y Galex. O sea, empezó, dale, ponete las pilas. Medio que no aflojaba. Porque, Sí. no es que no aflojaba. Medio como que tiene una manera de comunicarse extraña, claramente. Pretendía que nosotros lo llevemos hasta el lugar que, por lógica, me parece que íbamos a terminar, tipo, como que ayudándolo en una especie de batalla, ¿no? De pelea. Probablemente. Muy probablemente. Y ahí es cuando Cal dice, no, pero pará. Me parece que claramente la balanza estaba bastante desequilibrada, porque él solamente le iba a poner un poco de información y nada más. Y ahí es cuando Cal dice, bueno, pero ¿por qué no tradeamos información por información? Y lo convenciste porque tuviste que chamullártelo y tiraste buen número y Exactamente, sí. Acompañado de un buen dado, aceptó el trato. Para después nosotros ir a. No recuerdo si fue por motus propio, pero. No, nos encontramos con guardias en la casa de Frilly. O sí, sea, una vez que porque. hablamos con Galix y esto y el otro, él se fue, dijo, bueno, después nos Ah, hablamos. como que Alex se metía dentro, no sé, yo interpreté esto, dentro de la mente de Vines. Y Vines todo el tiempo recordaba su reposicionador Ah, geográfico y le daba miedo. ahí Y Alex no le da la mano a Cal, se le extiende a Vines. está. La Sí. Y sí. Vines, pobrecito, todo hecho un bollito de miedo, le da la mano. Me acuerdo de Sí, sí, eso. sí. No sé por qué hizo eso, Alex, pero algo te voy a ver ahí. Se gustan de Y mí. después, bueno, esto, de que nos encontramos con estos guardias en la casa de Frilly. Y escuchamos que a ella ya la tenían. Esto no recuerdo muy bien. No me acuerdo si esto fue antes o después. En qué momento encontramos, o sea, nos enteramos de esto, pero básicamente nos enteramos que ella la había metido en prisión y estaban buscando Sumen. Sí. Todos Claramente. guardias estaban charlando en la puerta, contando el plot. Ah, porque Cal estaba Exposición. invisible.
Sí. Claro, que Cal estaba invisible, ahí está. Cal estaba invisible, fue, escuchó, sacó data, ya. Medio como que se rindieron, se fueron. Y nosotros, gracias a que Baggins abrió la cerradura y un poco de fuerza de Cal, medio como que pudimos mover el mueble. Y cómo es, y bueno, nos metimos. Ahí nos encontramos con Sumen y Garra de Hojalata, Río Arriba, Cada vez se va mascota. más pelo. Lo imagino como un Rengar, pero malísimo. Pero claro, Un no tan Rengar, pero cool. malísimo. Claro, para Claro, nada un cool como timo. Rengar. Claro, un Teemer. Un remo. Un Moon Moon. Donde básicamente nos quería tradear a Sumen por albóndiga. Rodillas, Y ahí dijimos, bueno, está bien, damos albóndiga. Súper brillante. Tené cuidado con lo que deseas. Querés albóndiga, bueno, llévatela, a ver Eso si te podés. cago. Sí. Y ahí es cuando le dijimos, che, ¿no querés comer un poco de recuerdos y de memoria, etcétera, albóndiga? Dijo, ¿sabes cómo? Estaba famélico, hacía 2 días que no comía más o menos. Cosita. Y trató de escaparse con albóndiga, a Kaiden le tira el éxtasis momentáneo y bueno, ya está. El resto es historia para él, claramente. Pobre chabón. Historia que Quedó fue traumado. borrada, obviamente, claro, Sí. sí. Y no recuerdo muy bien cómo lo encontramos, pero básicamente estaba el padre de Sumen ahí. Tirado en la cocina. Estaba tirado en la cocina. No, no recuerdo muy bien cómo fue que descubrimos que estaba en la cocina. No, había algo. No me acuerdo. El, ¿cómo es? Cara Cortada había dicho que había alguien en la Ah, cocina. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Claro, ahí No me está. acuerdo el nombre original del tipo. Creo que era Diente de luna, aullido. ¿cómo Diente decís? de luna, Colmillo. aullido. Aullido al viento. Diente de león, sí, no sé, tenía un Tenía nombre. varios. Yo me Igual acuerdo de él. cuenta corriente. Cuenta corriente es el mejor. Se lo puso Ah, Río arriba. Bajo consumo, no sé, ya le dijimos tantas cosas. Y sí, no, Y así murió el chavo. y así murió. Entre miles de apodos. Nunca lo vimos en serio y quedó para siempre la historia. Que además me imagino que ahora tampoco él recuerda cómo se llama. Es la Entonces, versión semi-orca de Gilderoy renombre, que era un mentiroso, mirá. claro. Estamos Muy bien. geniales. Wow. Y completamente accidental encima. Sí, nadie lo estaba pensando. Wow. Lo puedo creer. No te la veía venir. No, ni a palo. Ay, qué bien. Y a ver cómo ya se me dio como que se me pierde un poco la data de cómo fueron los eventos, en realidad, la cronología de los eventos, más que nada. Ahí el padre, como que entiende quiénes éramos. Ah, ahora entendí. Por su culpa, Frilly está en la cárcel. Pero no parecía enojado con nosotros. Él estaba un señor muy elegante, preocupado más por llevarse a Suman de ahí. Él dice que tenía un pacto para cruzar el portal hacia la colonia que tiene Siramur. Que tenían que llegar ahí. Y que para hacerlo él tenía como la entrada a la prisión. Entonces, como que todos dijimos, oh, ok, queremos saber dónde está esa prisión, pues tenemos que ir. Y fuimos todos invisibles. Le dijimos, nosotros te ayudamos, vos decinos esto. Y ahí llegamos y nos dice y se queda como, bueno, vienen. Y no, nosotros no podemos ir todavía.
Dijo algo como... Ah, que quedo en deuda con ustedes. Muy honorable el señor. Y... Y bueno, hay otra forma de entrar. Y ahí nos cuenta que Freely tenía en la casa una llave. Benditas llaves. Sí. Para acá. Ir a la prisión que la busquemos y que era nuestra. Y bueno, se despide Sumen y ellos se van. Así que volvemos como unos lunáticos de la casa, la damos vuelta, buscamos la llave. Y ahí volvemos a lo de Galix. Que ya quedó más que alcantarillas en lo de Galix. Y ahí Galix tenía novedades. Y nos lleva hasta como, no me acuerdo muy bien esta parte, como en un... Sigue por la alcantarilla y llegamos a una puerta de metal muy grande, pues parecía como una bóveda. Y Galix hace que la abra Cal y creo que ahí cortamos. Exacto. Ah, de una. Que desde ahí vamos a seguir. Ya, con corte abrupto de musiquita. Se terminó la ternura, chicos. Ay, pero yo nunca escuché la musiquita. Ah, no, yo la puse alta para escucharla. Ah, capaz eso fue mi error. Sí, eso fue mi error, ahí está. Ahora se escucha. Cal abre esa compuerta que estaba muy, muy cerrada con un rechinido. Hace fuerza y como una bóveda enorme ven que al abrirse es gruesa y en la parte de atrás se ve la mecánica de la cerradura que está un poco oxidada, no, nada muy bien cuidado. El suelo está manchado con un pequeño riachuelito de agua estancada. Y están abajo de la tierra, así que también viene con todo el olor y la atmósfera de ese lugar. Gal examina frente a ustedes. Y les dice. De nuevo, una vez más, en la mente de cada uno. En su diálogo interno, pero tinte más oscuro. Estamos yendo a la guarida, o uno de los cuarteles. De los espías de Ciramo. Poco a poco el lugar empieza a cambiar. Si bien ahora están en la terminación de una alcantarilla, el suelo empieza a ser más firme, un poco más seco. Se ven algunos destellos de luz entre toda esa oscuridad. Y de repente se encuentran en un pasillo construido. Cerrado por todos lados, sucio. Telas de arañas. Algún bichito que se escapa, alguna ratita que se mete en alguna pared en un costado. Más adelante, dice Alex. Cal avanza. Sí. Pero siempre, vamos a decir, entre comillas, a la par de él. Cali se mueve. Sí, 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 sí. Él va adelante. Ah, okay. Él va. Cada tanto mira por sobre su hombro, mostrándole los tentáculos a los que están atrás, que los tentáculos de él como que se mueven suavemente. Y les pregunta a todos a la vez, ¿saben algo? De los espías, decir amor. La verdad es que no he escuchado mucho. No, solo lo que nos contaste hace tiempo. Son un grupo de personas dedicadas a su organización. Escuchan esas voces. Fanáticos, dirían algunos. Genial. El velo que les cubre el rostro es debido a un ritual que se practican para eliminar su personalidad y unirla en algo mucho más feo. Ajá. Es como que son una especie de mente colectiva, Alex.
Algo así. Imaginé que no los iba a sorprender porque es lo mismo que le hicieron a él, diseñar albóndiga. Excepto que estas personas son voluntarias. Así es. ¿Son realmente voluntarias? Son fieles servidores, así era Amor. Son de los más fieles. Cuando completan este ritual, se vuelven esta gran mente poderosa, llena de habilidades nuevas, extrañas, que vive en un plano al que ellos le llaman el plano de la mente. Okay. O sea que lo que vea y sepa uno lo van a saber todos. Así es. Por lo, no, no todos, todos, un pequeño grupo. Bien. Pero más allá de que estemos yendo a su guarida y de que estemos tal vez superados en número, tengo que admitir que se siente de alguna manera con esperanza, y lo dice muy lento y tosco. Como que no está acostumbrado a decir esa palabra. Sí. No, me muero. Hay algo. Hay algo de plano de la mente que es. Que es difícil de explicar, pero es muy cambiante, es muy difícil de mantener algo. Requiere mucha fuerza de voluntad y entrenamiento para realmente tener algo sólido en ese lugar. La gente que se embarca en ese lugar imposible tiende a volver muy extraña o a perecer en el intento. Y nadie es realmente bueno en algo de una manera constante, excepto él, y le señala algún día. Él es excelente defendiéndose y defendiéndolos. Algún día camina, o sea, se desliza al lado de Kaiden sin ejercer ningún tipo de mueca diferente a la de siempre. Ok, es bueno saberlo. Sabemos cuántos de estos acólitos, por así llamarlos, hay en esta guarida. Los grupos comunes rondan entre los 4 y los 8. 4 y 8. Podría ser más. 4 y 8 cuerpos. Cuerpos. ¿Y estos cuerpos están conectados con el resto? No, solo, decir, solo entre ellos. Ah, o sea que sí. La llave se encuentra ahí adentro. Bueno. No hay que dejar. No hay que dejar escapar a ninguno. Alex te mira por un par de pasos. Y después te pregunta. Peñamos por la llave. Sí. Sí. Pero nadie se puede enterar de que nosotros vamos a tener esa llave. Y ya que son una unidad colectiva que se pasan información. Creo que a lo que se refiere Galex, Cal, es que quizás sea mejor que no vean quién se llevó la llave y que simplemente estén al tanto de que ya no está. No recuerdo ninguna ocasión, situación en donde nosotros hayamos salido desapercibidos de una misión. Y Galex agrega, ninguno de ustedes está listo para el sigilo. Podemos ser invisibles. Sí. No va a ser suficiente. Invisibles no nos garantiza, claro. Nos van a detectar los pensamientos. ¿Podemos ser invisibles caminando por el techo? Yo no puedo. ¿Qué, de qué manera podríamos pasar desapercibido, Alex? Imagino que tu criatura
podría forzarse para hacerlo. Pero. No me gusta esa palabra forzar, no va a aguantar mucho. O sea, que él actúe de una especie de como de barrera protectora para que nadie pueda leer nuestros pensamientos, algo así, o así es. ¿A qué te refieres? No me parece una mala idea, pero solo si el Bondiga está de acuerdo con eso. El Bondiga no expresa nada. Le voy a, mientras Cal sigue hablando con Galix, le voy a tirar mensaje y en Infernal le voy a preguntar: ¿estás prestando atención a lo que estamos diciendo? No te responde. ¿No querés hablar al respecto? No te responde. ¿No querés hablar al respecto? Ay, cosita. ¿Tenés miedo? No te responde. ¿Tenés miedo? La psicología inversa, ¿qué onda? Y el que cayó otorga, dice Kaiden, ¿qué vamos a hacer? Bueno. ¿Podría ayudarte yo de alguna manera, Albondiga? Recuerdo que habíamos hablado que sí, que te puedo ayudar. ¿Me permiten? Me está hablando a mí, le dice Galil. Ah, ok. Algún día quiere matarlos a todos. No. Kaiden de nuevo va a tirarle mensaje al Bondi y le dice: al Bondi, podemos hablar entre los dos porque. Galix, si estás escuchando, por favor, salí un rato. Hace así, Galix, y se adelanta unos pasos. ¿Esto quieres hacerlo, Galix, o quieres hacerlo vos? Al Bondi, esperaba más de vos. Yo te respondo. Vos. ¿Y hay alguna razón? Es que viste lo que hicieron y te provoca sentimientos encontrados. Galix se detiene. Perdón, pero tengo que hacer el traductor. Tus capacidades son extremadamente limitadas para comprender la complejidad de esa mesa. Sí, lo sé. Entiendo que no confíen en mí. Después de todo, soy el único con tentáculos y garras. Internamente cada uno tiene sus propios tentáculos y garras. Algún día está enojado y ahora sabe cuáles son las personas que le hicieron lo que es. Okay. Está de acuerdo en defenderlos, pero principalmente quiere ayudarlos a atacar. Okay. O sea que básicamente está alineado con esto de no dejar que se escapen. Asiente, Galix. ¿Qué problema? Okay. ¿Cuál sería el problema de ajusticiar un poco? No tengo problemas con ajusticiar. Tengo problemas con que no estoy al 100% de mis energías porque hice invisible a un montón de gente al mismo tiempo un par de veces. Pero bueno, acá estamos y necesitamos esa llave. También supongo que Albondiga comió mucho y por eso se siente poderoso. No todos los días te cenas a una persona completa. Galix lo mira de Bondiga y le asiente como diciendo: bien. Mientras tanto, podemos acercarnos a la guarida, a ver más o menos cómo es la guarida, porque claramente sin conocerla. Sí, a un punto en que no seamos detectables, porque si somos detectables nos vamos a acercar y no va a tener sentido. De eso me voy a encargar yo, dice Galix, mientras sigue caminando con las manos atrás. ¿De qué te vas a encargar? De llegar y entrar a la guarida. Kaiden va a hablar en McGroom, ya que no puede ocultar pensamientos a ninguna de estas criaturas. Y va a mirar a Vayne, si le va a decir: ¿vos qué pensás de todo esto? Y Vayne responde también en McGroom: ¿cree que Albondiga tiene derecho a
Expresarse, no me gusta la idea de matar a todo el mundo, porque después van a estar buscando a las personas que mataron a todas estas personas y eventualmente nos van a encontrar. Y digo yo, es necesario, pero ¿por qué no le dan amnesia colectiva a todo el mundo? Y listo, ¿por qué siempre muerte? ¿Pensás que si le dan amnesia colectiva? A Kaiden le cuesta pronunciar la palabra amnesia en Groen, como que se traba un par de veces. Sí, bueno, encima es no memoria, porque no hay una. No, claro. Medio Es más, rara. Es más, no se sí. acuerda. Si te pensás que no van, que hacemos eso, que no nos van a. No van a seguir igual. Pero es no Bueno. tan, no es tanto lo que nos van a seguir, digamos, si solamente buscan a la gente que borró la memoria de todos estos guardias versus la gente que decapitó a todos estos guardias. Casi igual de terrible, Baines. Porque ¡No! sin cuerpo, sin nada. Estás vacío. ¡Pero están vivos! ¿A qué le llamas vida, Baines? Pero puedes Claro. tener una vida normal y empezar de cero y ¡No! ser felices y Empezar de no, abrir cero, una ¿cómo? panadería. Terminan Cuenta siendo corriente. vegetales. No podía pararse. Eso quiere algún día. Ah, eso Claro. sé, albóndiga tiene sed de sangre. Ah, no. Yo no puedo ponerme. Yo necesito esa llave por cuestiones personales. Algún día estás de acuerdo. Lo único que me preocupa, voy a admitir, es que termine mal por no sé si conoce sus límites. Es que no estoy cómodo con matar a todo el mundo, pero para nada. Por más justificación que tenga el Bóndiga, tiene que haber un punto intermedio que no sea de asesinar a todo el mundo. Quizás nuestro problema es que siempre nos cruzamos con gente a la que no le podemos aplicar puntos medios. Son espías de Sir Amur que trabajan a favor de invadir Gallacote. Y en todo caso, ¿cómo harías para convencer al Bóndiga para que no mate a nadie? Es una buena pregunta. Esa es la cuestión. No sé si hay alguien que pueda llegar a convencer al Bóndiga de esto. En Pero si todo caso. dejamos que el Bóndiga haga esto, la próxima vez que se va a hacer el primer instinto de albóndiga de ahora en adelante de asesinar a todo el mundo. ¿Querés que tengamos una charla como la que tuvimos con Edu? No sé si funciona muy bien, pero al menos se lo preguntó un par de veces. Podría estar. Ustedes tuvieron una charla muy interesante. Y Albóndiga es pequeño, es un grum, quizás necesita un poco de guía de dos grums, hermanos mayores, lo que sea. Podría ser. Cal, ¿vos qué opinás sobre todo esto? Yo ya expuse mi opinión. Hay que Sí, matarlos sé a que sí. todos. Si quieres tratar de convencerlo, tenés vía libre, Babins. Pero no Yo no sé si vas a mataría ayudar a eso. todo, pero no veo manera de poder convencerlo o hacerlo cambiar de opinión. Por ¿Y más si que. le pedimos a Galix que los teletransporte a otro plano y listo? No tiene ese poder, Galix. ¡Ah! ¿De qué nos sirve un hombre con tentáculos si no puede teletransportar a todas las personas a otro plano? Si tiene la nave, capaz que puede hacerlo, pero no la tiene y por eso la quiere conseguir. Pero hasta ahora fue bastante útil con esto de sus poderes mentales. Sí, excepto ahora. Y ahora está haciendo un poco de traqueo de todo alrededor y va a detenerse en el momento justo y preciso antes de que nos detecten, así que también está siendo útil. Si hubiera sido por mí, hubiera estado caminando y yo no tendría idea de nada. Sí, pero creo que
Podemos convencerlo, podemos convencerlo de última a que en vez de matar a las personas, le borre el pelo, los recuerdos. Que quizás, para mí es lo mismo. Quizás recuerdos específicos, quizás no dejarlos como a el otro claro, sujeto. Tal vez, no sé, la última semana, que, o los últimos 3 días de cada uno. O el momento preciso en el que decidieron hacer ese pacto que los iba a vender por completo a esta entidad. También, eso sería más fácil y dejar que estas personas puedan seguir con sus vidas normales sin tener que sacrificarse. No creo a que una haya vuelta atrás a lo que hicieron. Pero bueno, esos son detalles y no nos interesan los detalles. Ah, cierto, sí, Albóndiga puede borrar, comer recuerdos específicos, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Nadie lo sabe bien. No estoy seguro por qué lo sé, pero sé que lo sé. Créeme, Cali y yo lo sabemos también. Sí. Bueno, podemos pedirle eso. Que en vez de matarlos, les borre la memoria de, no sé, 2-3 semanas atrás. No lo. No creo que lo quiera. Sí, está enojado. Imagínense si estuvieran en su lugar. Y acaban de descubrir a la gente que los hizo como... Están. Sí. Fuerte. Completamente comprendiendo esa situación. Pero estos son guardias, son fanáticos, no son los verdaderos responsables. Simplemente son lacayos. Pero son herramientas, y las herramientas... ¡Exacto! Pero las herramientas son neutrales. Si yo tengo una llave, la llave no es maligna. Si uso la llave para pegarle a una persona, yo soy la... Estamos hablando de personas como si fueran herramientas, y estas personas voluntariamente eligieron hacerlo. ¡Pero son fanáticos! ¿Qué tanta voluntad real tiene un fanático? Tiene voluntad. Están tomando la decisión de hacerlo. Sí, tomaron la decisión o les lavaron el cerebro. Ralos era un fanático y no te vi dudar en apuntarle hacia Buenos Aires. ¡No, no! Se lo comió escondido. Ah. Yo quería incapacitarlo este nomás. Y lo incapacité. Yo digo que intentas hablar con él. Intentan también si él quiere ayudar y veamos qué dice algún día. Bien. Sí. Bien. Todos siguieron caminando por el pasillo que es largo, sí, sí. Y van de clive. Por suerte era largo el pasillo. Bien. ¿Albóndiga dónde está? Caminando al lado de Kaidan. Bien. Para Albóndiga sabe Grung, así que tiene que haber escuchado todo esto y haber entendido todo esto. En teoría. Bueno. A ver. Me voy a acercar a Albóndiga. No, no gira hacia vos ni nada. Albóndiga, quería hablar con vos un momento. No te responde. Okay. Uso mensaje, a ver si nos conecta. Nos conecta. A Galix también les aviso. Les avisa a él. Mientras siguen caminando, Albóndiga gira en su eje hacia Pines y sigue deslizándose de costado. Ay, lo amo. Qué tipo práctico, por favor. Me encanta cómo se desliza. Bien. Albóndiga, yo sé que vos estás muy enojado con toda esta situación que es perfectamente entendible. Pero no creo que asesinar a todo el mundo sea la solución. Primero, por toda
las consecuencias que va a tener esto, no solamente para el grupo, para la sociedad, eso es lo de menos, sino para vos, por lo que vos vas a seguir haciendo. Porque no quiero que te termines transformando en el monstruo que ellos quisieron crear. Yo sé que hay bondad dentro de vos, Albóndiga, en tu corazoncito, en tus 6 corazones. No sé cuántos corazones tenés. Hace una pero... tirada de persuasión. ¡Oh! Persuasión. Sí. Ahora quiero gastar mi inspiración en esto. ¡Prioridades! ¡Prioridades! Salvar el alma del Albóndiga. Ok. Y le sumo mi más 4. Así que son 19 en total. 19. Bueno, tengo más 5 en persuasión. ¿Y más 4? Para. 16. Y 4, 20. Sería 20 en total. Matemáticas no son lo mío, chicos. Bien. Albóndiga vuelve a girar y vuelve a dirigirse en la dirección que estaba deslizándose. Y escuchás la voz de Baggins oscuro en tu cabeza, que sabes que es Gales. Ah. Dijo que lo va a considerar. Es mejor que no. De repente, la ropa de Gales empieza a levantar. Como si no estuviera atada por la gravedad. Y él se eleva. Y se sorprende. Dice. Por un instante se le nota, digamos, distraído de la situación al aire. No se eleva mucho, o sea, apenas unos centímetros. Prueba a moverse en varias direcciones y se desliza donde quiere. Y está, por un segundo, casi ven una sonrisa en los ojos de él, no en su boca, porque bueno, está escondido. No, amor. Pero vuelve a su semblante serio y oscuro, dice. Nos quitaron todo. Y conforme dice eso, Albóndiga se eleva también. Y empieza como a girar, medio perdido. Sigue yendo en la misma dirección, pero ahora, digamos, parece como si estuviera en cero gravedad. ¿Nos quitaron todo, dijo? Sí, nos quitaron todo. ¿Puedo extender un mano de mago a Albóndiga? Sí. Lo agarras y queda medio de costado con su mueca, digamos. Lo traigo hacia nosotros. ¿Nosotros seguimos en el piso? Sí, ustedes caminan. Galitz, ¿a qué te refieres con nos quitaron todo? Da vuelta. Supongo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. Está bien, ¿eh? Desde ahí, volando como por usted, flotando por sobre ustedes, digamos, con sus ropas flameando. Les dice. El plano de la mente, nosotros lo conocemos como otra. Con otro nombre. Se llama Akangwa. O como los míos le decimos, casa o hogar. La magia de los portales les permitió a Sir Amur hacer muchas cosas. Como vieron ustedes, podían esconder secciones enteras de terreno en un pequeño lugar. O moverse distancias muy largas. Casi sin esfuerzo. Así también lograron llegar a otros lugares. No sé a cuáles llegaron, pero llegaron al nuestro una vez. En comparación éramos un plano relativamente joven. Nuestra raza crecía próspera y sana hasta que llegaron la gente de Sir Amur. Los Tieflings con sus protecciones mágicas. Intercambiamos conocimientos, les enseñamos nuestros caminos. Les enseñamos de la ceremorfosis. Y en la cabeza de ustedes aparece un ritual del bichito metiéndose en el ojo de alguien.
y rápidamente ganando rasgos de azotamente. Es así, tipo, casi te hizo un flash. De repente tiene azotamente. No recuerdo. Ok. Ellos lo deformaron y crearon lo que está ahí adentro. Destruyeron nuestra ciudad. Nosotros no tuvimos forma de detenerlos. Nos vimos obligados a aprender a comer gente. Nos alejamos de nuestras tierras. Movernos como los demás. Y nos quitaron tecnología, nos quitaron ciencia, nos eliminaron de nuestra cultura. Por eso es importante para mí recuperar a los que nos quedan, a mi barco y volver. Porque ahora está en control de ellos el plano de la mente, o sea de él, también como le decimos nosotros. Pero ahora sé de lo que son capaces. Y ahora voy a estar listo. ¿No se te ocurrió buscar aliados en Manarum? ¿Aliados en Manarum? Los Tiflings son más accesibles a las traiciones. Los enanos no quieren involucrarse con gente como uno, dice mientras sus tentáculos flotan. Señala los tentáculos. Le hace caer. Por eso también. Sí, claro. Por eso entiendo el camino que están tomando ustedes: de proteger a su pueblo, a su sociedad. Porque sé de lo que van a ser capaces estas bestias. Más conocemos de Ciremur, más cuesta creerlos, eso es cierto. Sí. O por lo menos a la cabeza del reino. Es. Acá le está cayendo la ficha de que. Ah, por eso dijo. Se nos quitaron todo. Y. ¿Ustedes no pueden leer las mentes? Sí, pero hay formas de evitarlos. Entiendo que. Que tal vez para ustedes, de nuevo, es un poder muy extraño. Pero para nosotros es nuestra habilidad natural. Y era la forma en la que vivíamos. No teníamos la magia que tienen ustedes. No podíamos hacer de un puñado de metal algo que tire fuego. No podíamos invocar rayo del cielo. No podíamos hacer esas cosas. Y todavía no podemos. Igual, ¿ustedes les habían dado la bienvenida o fueron forzados en un principio? ¿Fueron invadidos? No de la manera que van a hacerlo ustedes. A nosotros nos se acercaron con regalos, con miedo, y decidimos que el mejor camino era la paz y el compartir información y recursos y establecer un vínculo. Nunca tuvimos acceso a otros lugares más allá de los pensamientos que llegaban a nuestra tierra. Era la primera vez que alguien venía. ¿Cómo habrán escuchado ¿sí? ustedes? Imagino que experimentando como lo hacen. Son un pueblo avanzado, muy. Sí. Demasiado curioso para su propio bien. Supongo. Bien. Y ¿qué diferencia hace que nos cuentes todo esto? Ustedes me preguntaron. Sí, yo pregunté. Sí, quería saber a qué se estaba refiriendo. Claro. Pero también, sí. Con haber dicho, nos invadieron y nos sacaron todo, creo que era suficiente, ¿no?
Y se nos está haciendo tarde también. Avanza, Galix. En silencio. Flotando. Que alguien disimuladamente le pega al hombro con mano de mago. No. Ya habíamos escuchado esto, algo parecido. Y le responden Grom. No, no habíamos escuchado nada de esto. Sí, sí dijeron que por eso tenían los dos. ¿No te acordás? No dijo nada de la mente y de las cosas de planares y de que fueron invadidos por Tirango. Nada. Mencionó una nave y se cayó en Sire. Bueno. Bien. Conforme avanzan. De repente la construcción familiar esta que conocen, de ladrillos, adoquines, madera y bueno, telas de araña, se pierde. El suelo empieza a ser de un metal raro, se ve a contraluz como un brillo opaco, púrpura. El túnel se transforma también en este metal circular y llega a una puerta que está hecha de placas que todas giran hacia el centro. Cali se extiende la mano y la puerta se abre y se esconde, revelando algunas luces violetas que brillan en este nuevo lugar en el que se encuentran. No es claramente el lugar más extraño en el que han estado. No. Pero. Pero. Se suma a la lista, ¿va? Pero claro, exacto. Dios, nadie le va a creer nunca todo lo que vieron. Un Kraken modificado. Apenas hay. Ganar mental. Apenas hay luz. En el lugar. Oh, shit. No, es un mapa. Es un fucking dungeon. No, y algún día tiene un token. Sí, ese lo hizo. Uy, está rompiendo todo, León. Está rompiendo todo. Perdón. Calmación. Bien. El pasillo este hace ruidos extraños, casi tecnológicos, pero en ningún momento similar a los que escucharon antes. Vagin reconoce claramente que este metal es nuevo para él. Y tal vez adentro de las paredes haya tecnología desconocida también. Me voy a poner a examinar todo con atención. Especialmente el piso, para ver si hay trampas. Dale. Muy bien, Maíz. Responsabilidad. No te esperabas eso. Crecimiento. Madurez. Tremendo. Ay, quiero sobrevivir para poder usar el compás preferido. Sí, creo que todos. Ese es mi meta en la vida. Todos quieren que lo use para ver qué hace, digamos. Sí. Hacía café. ¿Qué tiro, Lions? Herramientas de cosas. Ok. Bueno, ¿qué querés hacer? Revisar si hay trampas en el camino. Percepción. Ok. ¡Ja! Nueve, me sumo el más 4. Para. Dije, percepción, tengo más 5. Yo saqué un 4. 8 y 5, 13. Bien. El lugar tan extraño y alienígena te resulta difícil reconocer posibles trampas. Busca las más fáciles. Perdón, era 14. Ok. Porque es más 5, no más 4. Ok. Buscar las más simples, como algo que para pisar, algún cablecito en la parte del pie, y no es nada. Perdón. ¿Quién ve en la oscuridad? Yo sé que Cal ve en la oscuridad. Y los demás no, ¿no? No. ¿Y están viendo algo? No. Yo no. En el. En Roll 20 veo como 10 pies adelante mío. Sí, nada más.
Veo a Albóndiga, a Cal, a Baines, a Galix y... Y tentáculos violeta al, al lado mío. No, yo no. No, ahora no veo nada. Ahí está. Okay. ¡No! Te voy, ¿por qué? Genial, ahora ya tampoco. Yo sé que Cal ve en la oscuridad y él está configurado para eso. Sí, está configurado. 25 fits adelante, a ver. Gran va, hizo clic, 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 clic. Le subió el brillo ahí a, lo, a los ojos. Claro, claro, claro. Subió el brillo, bajó un poquito el contraste. Genial, no estoy viendo nada. No, no, yo ahora mi, mi mapa es completamente negro excepto por Albóndiga, que voy a asumir brilla en la oscuridad. Yo debería ver en 120 pies. 120 redonda. Está bien. Sí, sí, está, tenés 120. Okay. Baggins. Cal. Cal, No veo nada. No sé si nos convendría perder una antorcha acá. ¿Dónde está Galix? Al lado tuyo. ¡Ay! Dios. Bien. Veo que es como un pasillo esto. Es un pasillo. Así es. Es la entrada. De entrada. Bueno, me voy a acercar. ¿No quieres mirar si hay cosas que puedan desbloquear cosas letales? ¿Trampas? Trampas. No voy a quedar acá quieta porque no veo nada. Puedo chequear a ver si hay trampas, sí. Tiré para chequear trampas. ¡Ok! Listo. Bien. Give me all those trampas. Wow. La decepción. Con tu visión en la oscuridad, recordando, ¿no? Que es como si estuvieras abajo del agua, muy abajo del agua. Todo se mece lentamente y aparecen burbujitas cada tanto. Le prestaba atención al suelo como hizo Baggins, pero vos fuiste un poco más astuto y elevaste la cabeza. A la altura de lo que vendría a ser la 100 de Kaiden, hay un pequeño haz de luz único, casi casi transparente, en la mitad del pasillo. Que no estás seguro, pero es lo único fuera del lugar que hay. Hay un haz de luz que le está dando en la frente a Kaiden. A la altura. Cuando, si Kaiden pasa por ahí, le va a pasar, digamos, por la 100. Ahí entendí. Un láser. Bien. Incluso me quedo. Y nada más. Nada más. Más o menos a la mitad del pasillo. Ok. Ustedes dos son inmunes a esto, ¿no? Claramente, porque. A menos que salten. Claro. ¿Y Galix qué tan alto es? Galix es alto y está flotando además. Bien, o sea que bien. Bien. Por lo que veo, no hay más nada que hay. Me resulta muy raro. Hay una especie de línea ahí, de luz. Ahí a mitad del pasillo, más o menos a la altura de tu frente, Kaiden. Está cerca de mi cabeza, Kaiden se queda. No, está a mitad del pasillo. Oh. A mitad del pasillo. Okay. Igual, por las dudas, yo iría agachado. O sea, no yo, vos. Eso es lo que viste, bien. ¿Algo más? No vi nada más. Eso es lo único. No toca el suelo. Eso. ¿Qué? No toca el suelo. ¿Quién no toca el suelo? La luz. Galix. Ah, no. No, está atravesando. Bueno, pasillo. Tengo que ir más o menos a... Y Kaiden agachada. Se pone de cuclillas. ¿A esta altura está bien? Yo no estoy viendo. A esta altura está... Sí.
Perfecto. Puedo avanzar así. Tiene sentido que haya trampas arriba y no abajo, si flotan. Galix avanza. No, Galix, hay una trampa ahí. La, sí, sí. La, se agacha él y pasa. Ah, inteligente. Bueno. Ah, no, ustedes no pueden ver, claro. ¿Qué considera? Síganme. Pero no sé dónde estás. No, ¿querés atarnos una soga? Pero ya no aprendieron que la voz, sigan la voz. Ay, bueno. Un poco de sobrevivencia. Hago magia. Todo lo que pasamos. Me ubico en la naturaleza siguiendo. Pero cuando estamos invisibles, sí te ubicas. Bueno, yo voy a seguir caminando hacia tu voz y si te piso es tu culpa. Sí, ¿cuántas veces me has pisado, Miles? Dale, hola, vamos, amigos. Kaiden va a poner la manito en frente al, o sea, apoyando delicadamente en la cabecita de Albondia y va a avanzar como siguiendo pseudo Albondia, aunque sabe que Albondia la sigue ella, así que ella va a ir hacia adelante. Albondia rebota sobre tu mano y va cambiando, va girando. Ay, Dios, es un globo. Bueno. No, está enamoradísima. Sigan, ¿me escuchan? ¿Cerca? ¿Lejos? Ahí. Sí, creo. Bien, ahí yo me estoy dando cuenta de que Bang está a mi derecha, debe estar a más o menos 5 pies, y vos, Kaiden, estás atrás mío, a unos 10 pies. Así que. Atrás. Muévanse un poquito más y me van a encontrar. Uso mano de mago a ver si lo toco adelante. Sí. Oh, genial, quédate quieto y lo agarro con mano de mago el hombro. Ahí está. Bien, ahí está. Bien. Bueno. Bueno. ¿Los avanzo a todos juntos? Sí, yo ahí me avancé justo también. Ahí está. Bien. Alex, adelante una vez más hacia la puerta. Cierro los ojos y la puerta de nuevo. Se une y se corre a un costado. Bien. Permiso. What? ¿Para qué pasó? Qué suerte que yo no veo nada, así que no me estoy spoileando. Frente a Cal, se abre una habitación circular. Ustedes adentro ven resplandor, este resplandor verde, verde brillante. Y luces púrpuras que están todas en dirección hacia este lugar. Cada uno de los lugares de donde sale la luz púrpura parece lo que más parecido como si fuera a una crisálida, pero del tamaño de una persona. Y el coso este verde que ven, caldero gigante, en burbujea. Alex adelanta también. O sea, no va hacia ahí, él lo pasa de largo. No, se adelanta hasta ahí. Frente de acá. Respira lento y pesado, Galix. Lo escuchan. Se desliza hacia el líquido. Y lo ven iluminado por luz verde. Mete la mano. Y su garra levanta un poco este líquido viscoso. Te sacude. Y lo mira acá. Le hace señas como. ¿Qué? Les habla por. Esto es un lugar de. Reproducción. Ajá. Y les vuelve el pequeño flash de la ceremorfosis. ¡Oh! ¡Qué lindo! No vamos a entrar ahí, ¿no? No hay que entrar ahí. Javi está más adelante. ¿Pasando de largo esto? Ok. A ver. Y calme como se mueve hacia el costadito. Ah, bien. No se pone cerca de Alex.
Lo vas como bordeando. Sí. Les dice, no se preocupen. No hay... renacuajos. No hay que... renacuajos. Déjame tranquila. ¿Qué pasó? Ah. Yo me estoy moviendo ahí. Está bien. Bordeando toda la situación. Esta. Bordeando la situación, te encontrás un pequeño pasillo escondido. Bordeando un pasillo. En el pasillo hay... ¿ves estas rocas púrpuras que brillan? ¿Ves que están sostenidas como si fueran por unos... unas togas de cuero, pero están atadas a la pared. Perdón, están fundidas con la pared. Es como si fueran parte de la pared. Casi como tentáculos de este lugar que sostienen estas piedras. El resto del lugar parece que tiene... es como vendría a representar lo que es una despensa, pero de... tan alienígena para vos lo que hay acá, que parece simplemente un desorden. ¿Y estas piedras qué son, Galix? Se acerca. Y Cal está muy atento a las manos de Galix. Sí. Tentáculos. Los tentáculos de él están flotando ahora y se mueven. Y apenas ves la horrible boca que tiene. La boca de ellos es circular y tiene muchos dientes en varios anillos de diferentes capas. Las manos de él están todas manchadas de este líquido, todavía goteando. Son bien, bien feas con sus casi garras. Esos son... herramientas de cuidado de renacuajos. Con ellas podemos asegurarnos de que crezcan sanos lo suficiente como para ser algún portador. Bueno, voy a moverme un poco. Y se detiene un instante. Ok. Y te pregunta, te baja un poquito. ¿Cómo es su ritual de seremorfosis? ¿Qué hacen sus renacuajos? Seremorfosis. Nosotros... es un tanto diferente a todo esto. Sí. Pero... después te puedo... no creo que sea la situación... el contexto indicado como para contarte... entiendo. Sobre las seremorfosis. Entiendo. Si es que le podría llamar seremorfosis a eso. Se vuelve hacia el... hacia el estanque. Nosotros no tenemos que ver nada, ¿no? Leons, Pines y Kaiden. Ustedes están... no sé por qué se quedaron ahí, pero están en absoluta oscuridad, en un lugar sumamente alienígena. Es que no veo no más sé adelante. Dónde. Claro, exacto. No sé dónde moverme. Galix avanzó y Cal también. Ustedes pero apenas... no los vimos avanzar. No. Ustedes vieron el destello de estas luces ahí en la distancia y escucharon que estaban hablando, pero no alcanzaron a captar qué. Ah, ok. Bueno. ¿Alguien se está por ahí? ¿Hasta ahí? Estoy acá, pero okay. Como que Cal siguió y se olvidó que seguimos sin ver en la oscuridad. No sé, vamos hacia esta luz. Sí, vamos hacia la luz. Con cuidado, porque no confío en ninguna de las luces que tengan que ver con amigos de Galix. Ah. Cosas de Galix. Especies de Galix. Balbuceando, Kaiden avanza. Con mucha cautela. Ustedes que están caminando en la oscuridad y les cuesta todavía más reconocer sus alrededores, se les hace familiar el momento cuando estuvieron adentro del Titán, porque si bien hay muchas partes de metal, hay otros segmentos de este lugar que parecen estar hechos de alguna sustancia carnosa o casi viva, si se quiere. ¿No vas a tirar otro monstruo de caca, León? Parece. De mocos. Va a ser de mocos esta vez. Van a ser neuronas. Ay, ¿qué? No sabe. Un elemental de materia psíquica nos va a tirar. ¿Quién sabe?
Un cerebrito con patas. No, no. ¿Avanzan o los avanzo? Sí. Avanzo hasta donde estaban yendo ellos, no sé. ¿Vais también? Sí. ¿A dónde estoy yendo? Ah. Sí. Bien, ahí se encuentran en el lugar. Sigo sin ver nada. Ustedes siguen sin ver nada, fantástico. Un segundito, vamos a solucionarlo. Se acercan a este lugar. Está este pozo caldero de luz verde. Uy, escribí todo mal. ¿Está? A ver qué parece. Un ding. Está bien, volvió a agarrarse de la. A tocarla frente de albóndiga. ¿La frente de albóndiga? Sí, es claro, así como estaba haciendo antes, como una ancianita en cuclillas siguiendo caminando. Ahí ven. Ahora sí ve. Ahora veo algo. Bien. No me agrada para nada lo que veo. Ahí ven. ¿Qué? Ahora las que crisálidas veo de las personas. Dale. Uop, no. Seguimos, Galix. Sí, por favor. Adelante. Sí. Te acerca hacia acá. Y abre una puerta más. Si Galix entró, yo también. ¿Qué? Es completamente oscura esta habitación también, ¿eh? Sí, porque acá no hay luz. Sí. Okay. Ustedes tienen la posibilidad de generar luz. Me tropiezo con Bai. Sí. Perdón, me corro. Se golpean en. Este parece ser un conector de pasillo. La gran parte del suelo acá es de materia orgánica, claramente. No parece moverse ni respirar, pero al tacto se entiende instantáneamente. ¿Hay alguno de estos cristales como habíamos visto en el gigante? No. Nah. Bueno, Galix les indica. ¿Hacia acá? Nos vamos a encontrar con uno de ellos. ¿Hacia arriba? Hay otro lugar de ceremorfosis que parece estar vacío. ¿Y hacia dónde está la llave? Hacia acá. Hacia. Oh, o sea que. ¿Dónde sería acá? Porque. Asumo que está señalando a algún lado. Les indica. Sí. Me lo indica en la oscuridad absoluta que yo no veo. Te está haciendo clic en el mapita. Este que está haciendo clic en el mapita, lo quiere escuchar a Galix. Galix no hace clic en un mapita. Te está señalando con la mano, pero bueno. ¡Está en la oscuridad absoluta! Y suena que es un problema de Vines eso. Él puede ver. Sería por acá, Vines. ¿Cómo explicarte? A ver, habla. ¿Qué querés que habría? Bien. Vos estás. No sé por dónde estás mirando. Mirando hacia vos. Bien. A tu derecha. Unos. ¿Acá? No sé cómo explicarte. Como a las 2 de la. No, ¿qué es eso? ¿2 de la tarde? ¿3 de la tarde? Sí. 2 o 3. ¿Pero dónde estabas antes? Sí, ahora sí, te moviste. ¿Ahí estoy bien? Sí, mírame a mí. Sí, te miro. Que yo soy las 12 del mediodía. Sí. Y dos a las 2 de la tarde. Me tropiezo con Galix. Bueno, sí.
Te encontraste a Galix, a ver. Sentiste uno de los tentáculos recorrerte la cabeza. ¡Ay! Cierro fuerte los ojos. Y retrocedo. Y Galix te dice: si necesitas luz, ¿podés hacer luz? Sí, pero no vamos a alertar a todo el mundo que estamos acá. ¿Puede ser una luz más reducida? Lo suficiente para que no tengamos que chocarnos. Dale, prendo media antorcha. No funcionan así las antorchas, Galix. Quizás una antorcha más pequeña. De nuevo, media antorcha. Galix, solo calve esto. Enfoca en Vines muy fuerte. Y en la mente de Vines aparece una lámpara hecha de material, de metal, con una pequeña capucha en el brillo. Algo que vos ya sabías hacer. Se llama lámpara de ladrón. Ah, mi... Bueno, la lámpara del ladrón no es lo primero que viene a mi mente. No sé, ladrón. Por más que tenga herramientas de ladrón. Eso es incriminador, Vines. Nosotros alienígenas son incriminadores. Bien. Entonces, ¿hay algo que queremos usar? Alex les dice, nuestro plan era venir y matar a todos. Uh-huh. Vamos a hacerlo a oscuras. ¿Ustedes pueden hacer esto? Esto es así, Alex. Yo necesito ver al que voy a... ¿Ah? Sí. Si quiero, puedo tirar ahora un relámpago de 100 pies e intentar apuntarle a la persona. Pero no sé si te voy a pegar a vos, Galix, si le voy a pegar a Cal. Y ahí ya cada uno está a su suerte y yo no me voy a hacer cargo. Bien, imagino que van a encargarse de su visión cuando peleemos. Supongo que sí, Galix, ¿hay algo ahí? ¿En tu cabecita? Sí, hay algo que puedo intentar hacer. Oh, genial. ¿Abro la puerta? No, espera que haga algo, Galix. Voy a intentar improvisar la lámpara de ladrón. En absoluta oscuridad. No, me voy a acercar, no en absoluta oscuridad, va a ser en luz de renacuajos malignos. Ah, okay. Bueno. Tiene un montón de inteligencia, Galix, Dios. Ay. Bueno, dale. No tengo sabiduría, pero inteligencia sí. Hace la tirada. ¿Herramienta de artífice, supongo? Uh-huh, sí. 25. Bien. Segundín. ¿Dónde estás? Está. ¿Ahí tenés luz? ¿No me equivoco? ¡Sí, tengo! Inmediatamente lo sigue Vines. Yay. Perfecto. Bien, y ahí vos ves en primera persona, digamos, de qué se trataba todo esto. Ven ya la materia orgánica ahí en la pared, que está enchufada a partes de metal. Y Galix les dice ahora. ¿Abro la puerta? Sí. Me queda otra, Galix. La puerta se abre de nuevo. Se une y se mete en la pared. Y ahí Galix le señala con la mano. Hacia la derecha. Ahí hay uno. ¿Y ya nos detectaron? Todavía no. Algún día empezó a trabajar. Y algún día ya está como temblando un poquitito. Sí, si yo desmayo a alguien, ¿el resto se va a enterar? Sí. ¿Y si lo detengo en el tiempo?
No lo sé. Vas a intentarlo. Te tengo que acercarme a verlo. ¿Y si me hago invisible y voy a buscar la llave? O si alguno de ustedes hace invisible y voy a buscar la llave. Yo no soy lo suficientemente sigilosa como vos. Y aparte, Galex dijo que nos iban a detectar igual aunque fuéramos invisibles. Creo que lo primero es neutralizar a este sujeto. Pero si algún día ya está trabajando. No lo está neutralizando. ¿Cómo que no? Nos está neutralizando a nosotros. Nos está escondiendo. Claro. ¿No está haciendo eso, Galex? Así es. Bueno, encima de invisible. Y lo haces invisible a Albóndiga. Y Albóndiga me sigue a mí. Probablemente. ¿No? ¿Cómo que sí? Bueno. Si son invisibles física y psíquicamente, debería funcionar. Claro. Está bien, entonces esto es Albóndiga y a Cal. Bueno, Caiden se acerca a Cal y a Albóndiga y los hace invisibles a los dos. Bien. Desaparecen. Y. Mira, ¿le dijiste a Albóndiga que haga lo que tiene que hacer? Albóndiga. Bien, bueno. Igual creería que no debería acompañarme hasta las llaves, sino que quedarse cerca también de ustedes para que los proteja. Tengo idea, le hice invisible por si las dos. Bueno. Deseenme suerte. Galex, te detiene. ¿Qué? Creo que es mejor que te lleves a Albóndiga. No veo algún día. ¿Algún día? Sentís un golpe en tu pierna. Bien. Seguime. Vamos. Avanzá, yo te voy a seguir con algún día. ¿Vos no lo ves algún día, posta? Yo algún día sí lo veo. Okay. No. De que no lo veía. Invisible. Claro, Cal. Avanzan a una habitación más por este pasillo extraño. Ves todavía más materia orgánica mezclada con metal, con luces de púrpuras. Uh-huh. Está este ser encapuchado con el rostro oscurecido en una pared, moviendo fragmentos de luces y acomodándolos. Muy, muy distraído y ocupado en lo que está haciendo. Ok. Bien. Voy a avanzar lentamente. Sin nada liberado al azar. Y buscando la llave. Bien. Con mucho cuidado, avanzás y te encontrás con una puerta más. Y esta puerta también está cerrada. Sí. Algún día se acerca. La puerta se abre. Cal no lo sabe que abrió Albóndiga, pero. Claro. Piensa que él de alguna manera como que tiene un aura que abre puertas. Claro que sí. Frente a vos te encontrás otro de estos tieflings encapuchados, sin rostro, oscurecidos, con una nube de jirones negros. Que parece estar meditando y elevado, mirando en dirección hacia la pared, dándote la espalda. Acá hay otra puerta. ¿Yo puedo avanzar por acá? Perdón. ¿Es todo tan guigueriano esto que...? Sí. Sí, todo es suelo. Es suelo. Digamos. Ah, ok. Listo. Se siente extraño, además. Los bordes no son rectos, son más bien cavernosos, pero... Una vez más, el aura de Cal de abrir puertas funciona y se abre más. Inmediatamente reconoces enfrente otro de estos. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Segundín, ¿eh? Ahora ves dos. En lo que parece ser una enorme sala. Sigo registrando.
Acá, estos dos, uno está trabajando con estas gemas púrpuras y los ves. Estos dos están armados, tienen espadas y armaduras. Algunas de sus gemas púrpuras están incrustadas en su cuerpo. Encontrás una puerta acá arriba. Muy despacio. Y ahora necesito que me hagas una tirada de sigilo. Oh. Ay. Tenés doble inspiración, pues te inspiraron hoy de nuevo. Claramente voy a usar la inspiración. Dale, la que te dieron. Bien. Oh. Sigilo, 22. 22, perfecto. Miraste, pisaste un... Tu pie se hundió en esta materia orgánica un instante y vos escuchaste el ruido entero que hiciste. Pero te quedaste quietito, algún día se quedó quietito y no pasó nada. Mientras tanto, en el pasillo ese, Galix les habla a Vines y a Kayan. Algún día no va a poder protegernos a todos. Tiene un rango muy cortito para ejercer su protección. Así que nos vamos a ver expuestos, pero solo para ayudar a que Cal logre conseguir la llave. Bien. Además, si nos viene a atacar a nosotros, él va a poder atacarlos por la espalda. Alentador. Así que prepárense. Sí, ya estoy lo más preparado que puedo estar. Bien, perfecto. Cal, llegas a la puerta. Una vez más se abre frente a vos. Y adelante tuyo, el tiefling que está ahí tiene un cetro. En el cetro hay un cristal que parece que tiene pequeñas ramificaciones de otros cristalcitos pequeños, oscuros y violetas. También con el rostro ennegrecido, pero muy diferente a los demás. Este tiene un porte mucho más firme. Está caminando. Y conforme camina, una estela de luz de su cuerpo queda atrás. Apenas un instante. La habitación que te encontrás. Uy, ¿qué dice? Acá está. La habitación de adelante tiene esta enorme escultura de un pulpo con millones de tentáculos que se extienden por debajo del metal y se unen con toda la materia orgánica del lugar. Hay dos personas más, dos tiefling más, también armados en la habitación, cada uno trabajando con los tentáculos. La llave, pues la ves. Ahí. ¿A qué altura está, más o menos, la llave? La altura es, pone como 3 metros en lo alto. Es una cabeza grande de pulpo. Cabeza de pulpo. Cal se pone enfrente de la llave. Mira a los guardias. La superficie de esta estructura pulpoidea es del mismo, vamos a decir, material que viene siendo el terreno. La cabeza parece ser hecha de algún tipo de piedra o algún mineral, ¿no? Ni el metal ni la materia orgánica, pero todos los tentáculos esos sí son hechos de carne y fluidos. Mientras tanto, en la otra parte, Galix le dice: es tiempo. Tenemos que ayudar. ¿Está bien? Frente a ustedes
Cruzando por la puerta distraído, se asoma un rostro ennegrecido. Y vamos a la pausa. A todas las personas que están viendo, gracias por acompañarnos. No se vayan, ya volvemos. Yo voy a buscar agua, vamos a ir al baño rápido y después seguimos jugando. Así que ya volvemos.
Volvimos. Antes de irnos a la pausa, Cal estaba a punto de hacer una maniobra tipo Misión Imposible para recuperar la llave que está en la cabeza de una estatua de pulpo. Y el grupo estaba a punto de generar una distracción. Así que, como les dije, la figura encapuchada con el rostro ennegrecido se asoma. ¿Puedo actuar? Sí, ¿qué van a hacer? Tienen el turno de sorpresa, porque ustedes estaban preparados. Bien, le voy a tirar esto así momentáneo. Bien. Dificultad 17. Salvación de Constitución. Constitución, ok, dame un segundito. Sí. Ay, no. Oh, ya está la música. Voy a bajarle por porque... Bien. ¿De qué es la tirada, me dijiste? De Constitución. Bien. Esta sí es momentáneo. Te tiras tu control temporal a él. Por un instante, apenas lo detenés, pero se lo sacude. Vines, ¿tenés turno de sorpresa? ¿Vas a hacer algo? Sí, voy a tirar. Voy a tirar grasa en sus pies. Marca la grasa, por favor. Y Gales. Tiene que hacer una tirada de salvación de destreza. ¿Dificultad? 17. 17. También se queda parada. Ey, oiga. Déjame revisar el rango, 10 pies. No veo si estoy calculando a ojo, porque no veo. No veo. Sí, ahí le afecta. La grasa se escurre entre las paredes, saliendo de esta materia orgánica y flota ahí. Él se queda parado. Galix, con sus manos en su cabeza, se concentra mucho y ustedes sienten un pequeño estallido y seguido por un zumbido. Eso soy yo. La salvación de. Ok. Bien. Ahora le toca esta cosa. Los mira a ustedes y dice: alarma, hay intrusos. Alarma, hay intrusos. Se hunde en la oscuridad. Uy, ¿qué pasó ahí? Perdón. Alarma, hay intrusos. Saca su espada, que brilla una piedra púrpura en el pomo. Ustedes reconocen que es un rapier por la poca luz que hay. Se eleva del suelo y se hunde en la oscuridad. Cal, instantáneamente, en donde estás vos, intercambian todos al arma. Hay intrusos. Alarma. Protejan la llave. Protejan el portal. ¡Calix! Y ves cómo te pasan por al lado y por al lado del bóndiga los dos que estaban ahí. Ok. Y se queda. El chabón del cetro. Sí. Segundito igual. Bien. No. Ahora te toca a vos y después vamos con la iniciativa. ¿Qué vas a hacer? Cal rápida, o sea, lo venía meditando de cómo más o menos hacer el salto para aterrizar en la cabeza, que más o menos se dio cuenta de que era una superficie más rígida y para caer y tipo como articular bien las piernas como para no hacer ruido y nada por el estilo. Y básicamente va a ser eso, va a ser el salto hacia la cabeza. Dale, haz una tirada de atletismo. Voy a tirar. Ay, se me perdió el coso. Voy a.
Me voy a quedar con esa tirada, 19. Fine. Se apagó la música de acción. ¿Por qué? Es una señal. Gracias, Yosha. Qué considerado. Es un momento de. Para Sony. Bien. ¿Cuánto sacaste? 19. Bien. Te esforzás un poco, te acomodás, medís todo y saltás. Llegás a la cabeza. Movete tu coso ahí. Llegás, puf, aterrizás. La llave está ahí, incrustada en este pulpo, en el ojo este que ves en el medio. Y me da la sensación de que como que se puede sacar fácilmente, o que parece como si la llave estuviese tipo como que hundida con el resto de la cabeza. Parece que te deberías hacer fuerza, digamos. Tipo, casi como incrustar algo ahí y sacarlo a la fuerza. Bueno. Uf. Piensa un segundo, dos segundos, tres segundos y no lo duda y va a agarrar la llave. Dale. Y la va a sacar. ¿Estás haciendo una tirada de fuerza? Bueno, ahora sí voy a tirar la segunda inspiración. Segunda inspiración. Ahí está. ¿Cómo están? Los segundos dados. Y esto es. Fuerza. Esto es 27. Okay. Agarrás la llave y empezás a hacer fuerza. Cede un poquito. Crac, crac. Y de repente notas como una luz azul te gira alrededor. Como si estuvieras iluminado por algo. Te dis el segundo instante después de que prestás atención a lo que estás haciendo. Mirás abajo y el tipo del cetro te está mirando directamente a los ojos. Oh. ¡Trac! Sacá la llave. La tenés en la mano. Salto. Va, no sé si te puedo hacer algún movimiento o algo por el estilo. ¿Qué querés hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿Eh? ¿Qué querés hacer? Me voy a tirar Protection from Evil and Good. Ok. Bien. Y ahí va a terminar tu turno. Bien. Sí. Bien. Kaiden, Vines. Ahora vamos a tirar toda iniciativa. Iniciativa. Qué pedorrísima iniciativa. Bueno, a ver, ¿cuánto es esto? Iniciativa, esto es. ¿Cuánto? Uy. Yo tengo un 7. Cal 3. Sí, 3. 10. Ah, vamos con Galex. Nadie tiene ganas de estar acá, claramente. No. No. Ok. Uy, uy, no, mi dado, acá está. No se perdió. Bien. Lamentablemente. Ay. Bien. Bueno. La primera acción. Ah, no, perdón, me olvidé de nuestro querido muchacho. Ahí está. La primera acción es de Cal. Ok. Bien, Cal. Nadie quiere estar ahí, ni siquiera los que ya estaban. La música es nueva. Ahí arrancaron. Uy, ¿qué hice? Supongo que esto va a ser una pelea y no me voy a poder escapar. Así que, sin dudarlo, Cal va a saltar directamente hacia él. Hacia el hombre con el cetro. Bien. Hacia Tiflin este con el cetro. ¿Te haces tus tiradas? Y va a atacar con la cimitarra. Para que me perdí, ¿dónde está? Acá. Pim, pam. Esto es un 20. Y conecta. Contanos cómo le pegas mientras prepara una cosita acá.
Cal cae desde básicamente de las alturas con la cimitarra agarrada con las dos manos y tratando de al mejor estilo, ¿cómo se llama? Samurai, de atravesarlo de alguna manera, que no sé cómo lo va a atravesar, porque la idea es pegarle en el pecho, pero bueno, pueden pasar un montón de cosas. Dale. De 8. No, esto es una cimitarra. 7. Bien. Iluminado por los rayos de atrás de él, cae y le pega un sablazo a este tipo de cetro. Le haces un corte en el pecho. Profundo. Pero este no se inmute. Tenés un ataque adicional por tu ataque extra. Y con el mismo. Siguiendo el movimiento. Gira en su propio eje. Y va a tratar de cortarlo ahora. Horizontalmente en el pecho. Vale. Trece. ¿Dónde estás? ¿Conecta? ¿Pone? Ajá. Ok. You. Sí. 12. Nuevo. Ahí está. Es sí. Digamos, lo atravesó así. Y se hunde un poquito. Ok. Y Cal no se dio cuenta, pero le va a tirar Hexblade Hooks. Okay. Se corta la mano, ensangrando un poco la cimitarra, y ahora va a estar. Ensangrentás la cimitarra. Y en el reflejo de la hoja ves el ojo extraño de Gran Babas. Ok. Y la maldición aparece sobre él. Y eso hasta ahí llega. ¿Ese es tu turno? Bien. Es mi turno. Kaiden. Yo no veo al tipo, no sé dónde está. No. Bien. Voy a usar entonces. Ay, mi hoja. Voy a usar orbe cromático encima de la grasa para iluminar más el lugar y ver si de paso le estoy pegando a alguien que esté más atrás. ¿Cuál es el rango que tiene eso? Orbe cromático y 90 pies. Bien. Lo vas a mandar derecho. Sí. Creás la esfera mágica y la lanzás para que vaya en la dirección que vos elegiste. Viaja. Y ves que llega hasta la pared y se apaga. Ah, quería tirarlo encima de la grasa para que se encendiera la grasa. ¿Y se queda ahí? Como es fuego. ¿Pero que pase, la esfera pasa de largo o se queda ahí? No, es que impacte contra grasa para encendiarla y prenderla a fuego. Impacta el charco de grasa. No hay nadie sobre él. Pero ahora vemos. Ahora ven. Ok. Ven que el paso, el único paso que tienen en dirección hacia acá, le está encendido fuego. Oh. Rayos. Ahí les doy. ¿Dónde está? Acá está. Ahí tiene luz del fuego.
Okay, bueno. Me voy a quedar donde estoy y eso es todo mi turno. Bien. Galix, eso fue una estupidez. Kaelin lo mira como, no te veo haciendo otras cosas a vos. Acercas el fuego, pero... ¿Lo podés apagar? Sí, pero ¿por qué queremos apagarlo? Dale, estás solo. Pero estamos generando la distracción. ¿O no? Yo entendí mal. No hay nadie, claramente, que se esté distrayendo por esto. Ok, sí, lo voy a poder apagar. Supongo que con ese líquido. Y estoy enseñando el charco de atrás. ¿Por qué no? Bien, mientras tanto, Cal, vos que estás ahí peleando, enfrentándote contra el coso, ves que se empiezan a acercar más tropas en dirección hacia vos. Todos vienen corriendo, con algún arma enfundada en la mano y el rostro tapado en nubes. Del otro lado del fuego aparecen otras dos figuras que se esconden más o menos en los bordes. Y algunos brillos en sus armas y en sus ropas aparecen. Vines. Voy a hacer algo más práctico. Voy a correr. No, para eso no es el de correr, es el de dibujar. Este es el de correr. Voy a correr para acá. Ok. Eso no cambió nada el ángulo de visión mío. Le voy a tirar rayo de escarcha al fuego. ¿Al fuego? Al fuego, sí. Para poder apagarlo. Está bien. Haz una tirada arcana. Ok. No veo por qué no. 12 y 9, 21. Ok. Regulás tu llave francesa. Apaga el fuego. Y poné la luz. Yeah. ¿Contento, señor? Y ahora le toca... Uy, pará. ¿Algo más en tu turno? No. Cal. Enfrente tuyo el sujeto del cetro. Lo mueve. Y pequeña, como estelas del cetro del movimiento se quedan como haciendo un abanico ilusorio. Y lo sigue moviendo. Y después te apunta con él. Necesito una tirada de salvación de inteligencia. Tenés ventaja. Algún día brilla cuando te pasa esto. Tirada de inteligencia. Esto es 14. 14, ok, dame un segundín. ¿Dónde están mis cositas? Lo perdí. ¿O sea que se murió? No. No sería mala idea. Para mí que esa es la nueva regla que tenemos que aplicar. Me parece una regla justa. Segundín. 14 dijiste, ¿no? 14, sí. Ok, esperamos. Acá está. No, este no es. Es este. Bien. No la pasas. ¿Dónde estás? Mi hechizo. Thank you.
29 cosas. De repente el bastón te ilumina y sentís un, como si fuera un latigazo, pero no en el cuerpo, en alguna parte de atrás de tu cerebro. Te golpea. Vas a tener. Esto te aturde y te cuesta enfocarte. Vas a tener desventaja en las tiradas de ataque, habilidad y de salvación. Y no podés lanzar magia. Al final de cada uno de tus turnos vas a poder volver a hacer la tirada de salvación para eliminar este efecto. Okay. Así que haceme acordar de eso, yo te voy a marcar, pero bueno, me suelo olvidar. Ese fue el turno de este muchacho. Y estos ya se movieron. Te toca a vos, de hecho. Bien. Uf. Va. Se siente medio confundido. Siente como que perdió los poderes mágicos, de hecho. Como que ya. Él sentía como una especie de, vamos a decir. Era como una sensación de que siempre estaba disponible algo más en sus manos. Como que. No sé cómo explicarlo, pero. Como cuando tenés flechas. Bueno, básicamente se quedó sin esas flechas. Como es. Siente esa sensación. Como que está muy liviano. Sí. Entonces va a seguir pegándole. Dale. Con la cimitarra. Con desventaja. Así es. Bueno. 12 más 20 conecta 10 y sin dudarlo y siempre en guardia de nuevo va a tratar de aceptarlo a dos manos con la cimitarra. Dale. ¿Cómo recibe el golpe? Oh. Y ves también que los dos que están atrás de él imitan el movimiento de recibir el golpe. Ok. Ah. Ok. Y ahí Cal, sin dudarlo y medio como alentado por lo que acaba de ver. Va a tratar de pegarle de nuevo. Desventaja, acuérdate. Sí. 8. 14. Perdón, no, 16. 16. ¿Sí? Leí mal. Nuevo, correcto. 10 de nuevo. Y esta vez, como cortó desde arriba para abajo, vuelve de abajo para arriba. Tratando de como. Prolijo. Claro, como tratando de hacer el surco un poco más profundo. Un líquido verde, brillante, similar al que viste en el caldero ese de los renacuajos de Galix, se le empieza a supurar de las heridas que le estás haciendo. Bueno. ¿Acción bonus? ¿Algo más? No, nada más. ¿Hacer tirada salvación de inteligencia? Okay. Pará, no, ¿qué vas a hacer? No, nada. Okay. Me acabo de acordar de otra cosa, no importa. No hace falta hacer más. Dale. De inteligencia. Sí. Ok, bueno. Pará. ¿Qué pasó? Si no me equivoco, sí, desventaja en las tiradas de salvación. Ah, cierto. La pelota. Claro que es uno. Bueno, es un 12. 13. Desperdición. No lo despreciaste. Va a volver. Ya tiraste un par. Tranca. ¿13 dijiste? 13. Seguís todavía ahí medio confundido y aturdido. Kaiden. Estoy aturdido. Kaiden no ve nada. O sea, sabe que había un camino por ahí. Así que, qué sé yo. Está al lado de Barry. No puedo hacer nada. ¿Qué carajo puedo hacer?
Tampoco veo el bondiga. ¿Y tampoco se escucha nada? No, no, no. No se escucha nada. Bueno. Calculando que Cal ya perdió la invisibilidad, lo que voy a hacer es invocar a mi engendro de sombras. ¿Cuál? Ya te digo, lo tengo que buscar acá porque no tengo el... me va a tomar un ratito para que... acá está. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va a ser el de él. El de Furia. Bien. Contanos cómo es tu magia mientras busco esto. Y no lo van a ver porque encima son sombras. Así que... es... caen, extienden las manos hacia la oscuridad, los guantes se pierden en la oscuridad, hace la misma posición, usa las mismas palabras que siempre usa, y adelante de ella sabe que está ahí, no lo ve, lo cual es una ventaja. Aparece este formidable, quiero darle secreto. Perdón, estaba jugando con el sonido, me pareció bien. Bien. ¿Adelante de ella va a aparecer? Sí. Bien. No lo veo. ¿Está bien que no lo vea? No. Ahí lo debería poder. No. Ah, sí. O sea, lo puedo agarrar, pero después no lo veo. Así que está ahí. No sé cómo funciona la... tiene Dark Vision. Ah, ¿tiene Dark Vision? Dice... sí. 60 feet. Passive Perception 10. Ok. That's cool. No se lo puedo dar. ¿Ahí ves? No, no veo. Veo solamente lo de Kaiden. Ahí veo al chabón. Por completo, pero no veo más nada. ¿Está bien eso? Ahí está. Ahí tiene... visión nocturna. Ok. Bueno, este tipo ataca directamente después de mi turno, así que Kaiden, la única orden que le voy a decir es ataca a la persona que veas. Bien. Así que el chavo. Que no sea yo. No, no, no. Bueno, por algo lo controlo. Y va enfrente este chabón y bueno, voy a usar el ataque cuerpo a cuerpo. ¿Con qué está atacando este muchacho? Es una espada, o sea, el daño que hace, ya te digo... Es una espada, dale. Sí, es una espada. Para tirar es el de 20, más me re complica no tener el cosito. Me equivoco porque no sé. Your spell attack modifier. Ok, ahí va. Bien. Bueno, esto es 22. ¿22? ¿Y por qué usa mi spell attack modifier?
Ok, sí. Levanta su espada y la baja brutalmente contra esta cosa. Ok, es 1 de 12 más 3, que es daño cortante. Uh-huh. Y esto es 3 de daño de frío, si no me equivoco. Sí, 3, porque es nivel 3. Así que tiro el de 12. Cuatro de daño cortante y 3 de daño de frío. Brutalmente bajó la espada con toda la furia de las sombras y los demonios invocados. Tan amable. ¿Algo más, Kaiden? No, es el turno de él. Kaiden es de... ya terminó, listo, se termina y su turno. Galix dice: dejen de ser estúpidos y prendan una luz. Y avanza. ¿Qué me parece tan brusco? No sé, pero le voy a terminar también tirando un hachazo en la cara a él. Ataca con sus tentáculos, como intenta agarrarlo al otro. Todo logra hacerle daño. Ahí va. Bien. Y ahora nuestros queridos compañeros. ¿Y a mí? ¿Y a vos? Ah, perdón, cierto que ahí está. Te toca a vos ahora. Bien. Tengo una consulta. Sí. Yo la lámpara esta que tengo, lámpara de ladrón, se podía regular la luz. Sí. Si yo la hago más potente, ¿me cuenta como una acción entera? No. ¿Quieres hacerla más potente todavía? Sí. ¿Lo más que puedas? Sí. Okay. Ahí estás. Ahora veo. Voy a mover hasta acá. Kaiden está ocupando toda la puerta. Todo el pasillo. Está parada ocupando todo el lugar por el cual deberías acceder a la otra habitación. Sí. Uy, ¿le puedo dar un codazo para que se corra? Tal vez en su turno se pueda reaccionar a eso. Y ¿cómo funciona la ready action? Nunca usé una. Vos usás la acción preparar acción y describís qué acción vas a preparar. Uh-huh. Y por qué se va a disparar. Ok. Si se llega a dar esa condición, vos tomás la acción inmediatamente. Y si no se llega a dar, perderías la acción. Ok. Yo quiero hacer como acción que cuando Kaiden se mueva y me libere el rango de visión, sí, tirarle un rayo de escarcha al chabón. Bueno. ¿Cuánta? Sí, ¿válido? Sí. Preparás la acción, lanzar hechizo. Sí. Bárbaro. Y vamos a hacer, digamos, que preparás la llavecita y la cargas. Sí. Y en el segundo que Kaiden mueva la galán. Cabezote y su sombrerote. Perfecto. ¿Algo más? No. Bien. Déjame leer algo rápidamente de estos muchachos. ¿Tú qué estoy buscando? Acá. El que está peleando contra Galix y el demonio de las sombras, no me acuerdo cómo se llama. Aldo ataca a Galix. Y creo que le va a pegar, ¿eh? Sí. Cuando baja la espada, que usa su rapier, digamos así, para clavárselo,
Ven como en el momento que estás tirando la mano, todo su brazo brilla de una luz oscura y púrpura. Y lo escuchan todos a Galis quejarse en sus cabezas. ¿A cuánto era esto? Una. Ok. Está matando a sus NPCs. Segundo golpe, porque estamos a ese nivel de poder. Yay. Gira sobre sí mismo y también, brillando con su brazo, lo vuelve a apuñalar a Galix. Se queda ahí. El otro se acerca a la sombra y hace uno más. Y ahora tenés un ataque de oportunidad, Bache. No, creo que no tengo, ya habíamos hablado. ¿La sombra no tiene ataque de oportunidad? No dice nada de ataque de oportunidad. Perfecto, entonces se para frente a vos uno de estos magos. Okay. Va, magos. De esta criatura, con el rostro oculto. Son magos. Y te va a atacar a vos. Tus brazos brillan. Tu espada también. ¿Qué es armadura? 16. 16. ¿Va a conectar? ¿Va a hacer alguna de tus cosas extrañas? No. Perfecto. Y para no equivocarme. Así te saco toda la vida de una. Ah, está bien. Doce de daño. Con 8 perforante y 4 de fuerza. Ay, me había olvidado algo, perdón, es más daño. Ay, no. 14. Bueno. Vines ve como la espada casi lo pica a él también. El segundo ataque lo saca ahí y falla. Estos muchachos. Uno se acerca a Cal. Y el otro también. Perfecto. A Cal lo van a atacar dos veces también. Clase de armadura, Cal. 18. Conecta. La espada de este ser brilla. El primer golpe lo bloqueas sin problemas, pero el segundo cruza tu defensa y su rapier se dirige derecho hacia tu cara. Te va a hacer 10 de daño. Ok. El que está atrás no puede hacer nada. Algún día todo esto está en un rinconcito del lugar quieto. Después de todos estos muchachos. Perfecto. Te toca vocal. Ah, no, perdón. Me olvidé de nuestro amigo. Tenés un ataque de oportunidad. Que va a ser con desventaja. Ah, se movió con. Se va a mover. Okay. Veintiuno. Diez. Todos los tres que tenés enfrente se mueven de la misma manera. Me hacen acordar a algo y no recuerdo qué, porque había algo en alguna peli, en alguna serie que hacía algo así. El club de la pelea. Rick and Morty. Sí, ahí va. ¿De qué sí. parte de Rick and Morty? Cuando van al cuando planeta. Se encuentra con unidad. Ahí está. Claro. Bien. El club de la pelea también pasa. Se aleja. El narrador Tyler Fincher. Se
Se aleja de vos. Rompe uno de los cristalcitos que tiene y se lo sumerge en su oscuridad. ¿Está? Bien. Ahora sí te toca a vos. Bueno, tengo a otra persona, a otro de estos enfrente y no me va a quedar otra que pegarle a este. Dale. Con desventaja, acordate. 17. 17. 17, 9, 8, 6, 17. Te lo bloquea. Ok. Y trata de pegarla de nuevo. Hijo de... 16. Te lo bloquea de nuevo. Y bueno, entonces voy a tratar de... ¿De qué? Ah, tirá la salvación. Bien, seguís ahí con eso, ese efecto en la cabeza. ¿Algo más? No, ahí terminó tu turno. Sí, Kaiden. Yo lo que quiero hacer es... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si yo uso paso brumoso para moverme, sí, estoy generando ataque de oportunidad al chabón. A ver, ¿qué hace Misty Step? No, porque se teletransporta. ¿Es un teletransporte? Uh-huh. Entonces sí. No. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es teletransportarme. Son 30 pies. Voy a venir a... Déjame unido con la reglita. Y 30, 30, 30. Bien. Me hago para este lado que no veo ni... Fucking shot X. Me voy a venir para este lado mejor. Ah, ¿no? Uy. Ahí. Y lo que voy a hacer ahora es... ya está. Ahí. No. Voy a usar un cantrip porque no puedo usar los hechizos del mismo turno. Toque helado. Va a aparecer una mano esquelética del piso y tengo que hacer un ataque de conjuro. Si pega, recibe 2 de 8 y lo que dice es que la mano sigue aferrando el objetivo. ¿A quién? Voy a elegir al que tiene enfrente Galix. Dale. Esto es... Uf. Era más 9... Sí... Sí. 15. 15. Esto es contra su armadura, ¿verdad? No, dice acá. ¿Es una tirada de ataque? Sí, es una tirada de ataque. ¿Sí? ¿Sí impacta? Sí, 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 sí. Ok, son 2 de 8. Ah, no, perdón. Ah, mirando a otro lado. No. No impacta. No impacta. Ok, impacta. Y. Eso es todo lo que puedo hacer. Perfecto. Se activa mi reaction, by the way, cuando Dale. Bachi se teletransporta. Esto te consume tu reacción hasta que empiece tu turno. Cool. Dale. Esto es... 13 en total. Pará, ¿el modificador o el spell attack? Siempre me confundo estos dos. El spell attack, bueno, estás haciendo un ataque con un hechizo. Está bien, pero como dice modificador más 5, en esta hoja me confunde. Entonces más 9. 17 en total. 7 conecta. Yay. Contanos cómo el hechizo mientras busco otra musiquita, porque... ¿Es porque se nos puso ya demasiado nerviosos a todos? Sí. Baggins tenía apuntado ya su foco arcano a esta criatura y en el momento... En que la cabeza de Kaiden literalmente desapareció, ya no está. Él dispara y la humedad que hay en el ambiente se va solidificando derecho así hacia la cara del chabón. Y esto hace 2 de 8
de daño de frío. Y si pega, se reduce su velocidad de movimiento por 10 pies. Dale. Así que tiro los dos de 8 juntos para no complicar la vida. Y hago 9 en total. Hay que tenés enfrente. Y sí, ahora sí. Bien. Y parás. Se le congela un poquito. Un poco de la ropa. Ok. ¿Cómo funcionaría? ¿Ahora iría el tipo de sombras? Ahora sigue el turno normal. Él, Coso usó su reacción. De hecho, le toca. Le toca a Coso después de vos. Dale. Bien. El tipo este va de nuevo a atacar al que tiene enfrente. Dale. Con una espada, me dijiste, ¿no? Sí, es una espada. La. ¡Qué mal! ¿Por qué puso su tirada? Esto es un 14. Vaya. Sí. Déjame que me fije si tengo. No, es todo lo que puedo hacer. Bien. Galix. No. ¿No qué? ¿No va a Baggins? Después le toca a Baggins. Ah, o sea que sí puede. Primero empieza su turno. De nuevo. Junta algo enfrente de él en su cabeza y lo tira hacia adelante. Ustedes ven, escuchan de nuevo ese estallido y el zumbido. Esto tiene que ser una tirada de salvación. Ok. Y estos son. Bien. Galix tira eso hacia adelante y ustedes ven cómo la nube negra glitchea un poco con lo que sea que haya hecho Galix y ellos se mueven extraños así agarrándose la cabeza. Los de que están enfrente de Cal también. ¿Cómo estamos de vida? Estamos bien. Perfecto. Pines. Bien. Yo. A ver, esto puede ser muy inteligente o muy estúpido. Siempre cuando hago un camino continuo en el piso. Ok. Me voy a mover primero. Uh-huh. A ver si puedo ver un poco mejor. Sí. Me voy a acercar al tipo. Dale. Y lo que voy a hacer es la pared de viento. La pared de viento es una pared de hasta 50 pies de largo, 15 pies de alto y un pie de ancho, que puede tener cualquier forma que yo quiera, siempre y cuando sea una línea continua en el piso. Y dura hasta un minuto por concentración. Cuando la pared aparece, cada criatura en el área tiene que hacer una tirada de salvación de fuerza. O se liga 3 de 8 de daño. ¿Qué nivel es el hechizo? Tercero. Oh, no. ¿Para qué querés saber eso, León? I know why. I know it too. Pines. Está por levantar la pared de viento. Y se le cae el aire de las manos y no se forma. Este que está acá hizo. Y te sacó el hechizo. Contra hechizo. Usó. Contra hechizo. Encima gastó el slot igual. Sí. No es la primera vez que pasa, igual. Yo no lo había hecho el liche. Sí. Mago
No, igual es horrible. Lo odio. ¿Acción bonus? Sí. Para, déjame revisar mi inventario. Dale. ¿Sabes qué? No, no. ¿El cañón cuenta como un arma más? ¿Como un arma? ¿O es un arma mágica? Debería estar en la descripción. Es un Eldritch Cañón, así que asumo que cuenta como mágico. Uh-huh. Bien, en ese caso, como acción bonus, me voy a tirar Magic Weapon a mis daguitas. ¿Se acuerdan que tengo unas daguitas encima? Bien. Ahora son mágicas y voy a cortar a alguien. Contribuyendo. Me imagino a mí. ¿Algo más? ¡Témanme! Si vamos a morir, lo vamos a hacer con estilo, chicos. ¿Algo más? Peligroso como rana con navaja, nada más. Bien. El sujeto que tenés enfrente arremete contra Vines. ¿Qué hace armadura? Escudo. ¿Cuánto? Esa es mi clase de armadura. ¿Cuánto sería el primer ataque? Ok. Para escudo es una reacción. Mi clase de armadura es 16. Bien. ¿Y escudo te da más 5? Sí. ¿Para un ataque? ¿O no? Hasta el próximo turno. Hasta el comienzo del próximo turno. Bien. Entonces, el primer ataque es este. Perfecto. 21, tendrías armadura. Claro. Bien. De nuevo, su espada vuelve a brillar y sentís el cómo la espada atraviesa tu escudo y te hace 6 de daño. Perdón, 8 de daño. Con y el 21 segundo, me hizo el segundo ataque, daño, ¿eh? El segundo ataque falla. Golpea con tu escudo. Vamos a atacarlo a nuestro amigo Galix. Mirá que el más 5 está puesto al ataque que triggerea. Sí, el primero. Ok. Galix se defiende activamente. Defiende todos sus ataques. Este coso va a atacar al demonio de las sombras. No sé cuánta armadura tiene. Ya te digo. No va a atacar a nadie, perdón, me estoy confundiendo. Ok. Va a ser algo más interesante. Ok, ahora sí. Bueno. Algo más interesante. Kaiden. Sí. Este ser acomoda luces alrededor de él, enfrente tuyo, de símbolos mágicos, y los apunta hacia vos. Los libera. Y necesito una tirada de salvación de sabiduría. Voy a usar mi inspiración. Come on. Por si las dudas, Javi me había dado inspiración. Ah, tenés una más. Ok. Sí. Dale. Voy a usarla de nuevo. Ah, yo tengo inspiración. Ahí va. Finally. Dos inspiraciones me gasté. Era de salvación de sabiduría. Sí, 22. 22. Ah, sí, están atacando acá. Bien. 22. Por un instante, algo intentó meterse en tu mente. Pero pudiste repelerlo. Muchos instantes, pues.
Eso ya le dice, ya atacó, ya atacó, ya atacó. Contra Cal. Se ponen uno al lado del otro. Gigantes enfrente de Cal. Y cuando se ponen uno al lado del otro, un escudo de la misma luz púrpura se pone en los brazos de cada uno. Vos los ves de frente, iluminados por esta electricidad que está detrás tuyo. Y te intentan atacar. ¿Qué es armadura? 18. El primero de esos ataques falla. Lo alcanzás a esquivar, pero el segundo quedaste mal parado y te hizo daño. Once de daño. Y el otro aprovechando su momento. También. El primero lo lograste esquivar, pero el segundo no. Y te hace 8, 9 más de daño. Okay. Te toca a este muchacho. Adelante. Que se le acerca a Cal de nuevo. Lo apunta con el bastón. Haceme una tirada de salvación de inteligencia. Parece que no me está haciendo daño. Para que lo reinicie. Dale. Machi está en la oscuridad. ¿Sí? Mío. Sí, cuando... Depende. Ahí está. Depende de la pantalla que tengas. Cuando está desventaja, ¿no? Sí. 3. Inteligencia 4. Bien. Cal. Ahora te digo qué pasa. Ay, no, eso no me gusta. Segundito. Acá estamos. Pierdo. Bien. Cal. Apareces una vez más en el pasillo del valle. Un momento de relajación. Tus compañeros a tu lado. Están trabajando en lo suyo, Kaiden sentada leyendo, Baggins distraído en sus herramientas. Vos sentís la brisa fresca y la paz del lugar. ¿Qué va a hacer, Cal? Está como confundido, Cal. ¿Kaiden? Te habla. Okay. No responda, parece estar absorbida por la lectura, como tantas otras veces. Kaiden. Y se acerca y como que le mueve el hombro. Kaiden te mira. ¿Sí, Cal? ¿Qué hacemos acá? Estamos esperando que Baggins arregle el auto. ¿Baggins arregle qué auto? No. ¿Por qué? Porque estamos volviendo y queremos que haya menos ruido. Pero esto ya pasó. Y lo busca Baggins. ¿Te sentís bien, Kyle? Sí, vestiendo bastante bien y de hecho herido. Como... Ah, todo esto, yo me... O sea, Kyle se mira. Vos estás herido. Intacto. Y después de haber dicho eso, se mira. Y no entiende. Pero... Si hasta hace poco... Estábamos peleando con... los Tieflings. Hace un tiempo, Carl, sí. No. Los Tieflings estos... que están, hacen estas seremorfosis... como los... que le robaron a todo ese ritual a los...
¿Estuviste cocinándote más cosas, Kyle? ¿Qué? No. No estoy intoxicado ni nada por el estilo. Y no le hace caso omiso y va a buscar a Vines. Vines está absorbido por su tarea. ¿Vines? ¿Vines? ¿Sí, Kyle? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo volvimos acá? A mi posicionar. No, como a lo que me refiero. Hace unos instantes estábamos peleando contra los Tieflings. ¿No? Los Tieflings que comparten los pensamientos y cuando les hace daño a uno, a todos les duele y esas cosas. ¿Peleamos contra en el basurero? ¿No? ¿Y al Bondiga dónde está? ¿Dónde está el Bondiga? Hace una tirada de percepción. ¿Con desventaja? No. ¿Dónde está? 8-14. Al Bondiga lo ves. Está flotando enfrente de un árbol. Y es lo único que parece fuera del lugar. Lo único. Se acerca al Bondiga. ¡Ey! ¡El Bondiga! Baja hacia vos. Vos estabas conmigo. Estábamos ahí. Yo tengo la llave. ¿Me entendés? Hola. Uno de sus ojitos pestanea una sola vez. El del medio. Y eso significa que me entendés o que no me entendés. Vuelve a pestañear. No entiendo. Y va a busca en el morral, bueno, en el bolso en realidad en este caso, la llave. No está. ¿Cómo no está la llave? Alguien te dice, ¿Kyle, estás buscando esto? ¿Qué haces con la llave? ¿Me la diste vos? ¿Cuándo? Ay, Kyle. ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, y no entiendo por qué tenés la llave en la mano. ¿No querés sentarte a descansar un poquito? No, quiero esa llave. Pero, ¿estás bien, Cal? No. ¿Dijiste que te daba miedo, me la iba a quedar yo? No me da miedo. Y Cal como que trata de buscar algún detalle o el detalle que no sea propio de Kaiden, por ejemplo. No parece encontrar, pero lo que sí está fuera de lugar es Albóndiga, porque ahora lo ves vibrar. Y su ojito pestanea. ¿Albóndiga? Y mientras lo mira Albóndiga, se va acercando a Kaiden para agarrar la llave. Y ella como que va. ¿No querés descansar, Carl? Y Vines también dice, ¿no querés descansar, Carl? No quiero descansar. Estoy bastante bien descansado. Y le manotea la llave. Bien. Ahora hacemos una tirada de salvación de inteligencia. Ocho. Bien. Esto sí es con desventaja. No. Ah, ¿no? Bueno, igual era 8. Ok. Bien. Porque era la primera tirada. Cal, le quitas la llave y te miran seriamente las dos. Insistiendo en que deberías descansar. Insistiendo que deberías descansar. Y tal vez te llama la atención descansar. Estás en un lugar extremadamente pacífico, el viento suena. Te acaricia la piel, estás húmedo, estás bien alimentado, no estás lastimado. Pero Albóndiga sigue insistiendo con su ojo. ¿Qué haces? No. Ustedes están... No. No estoy cansado. No me van a meter esa idea en la cabeza. Albóndiga, tenemos que salir de acá. Vos y yo sabemos que ellos no son Kaiden y Vines. Se acerca hacia vos, Albóndiga. Ok. Y te pestanea con tu voz.
¿Y cómo nos vamos? Y a medida que le va hablando, a algún día va retrocediendo, como que alejándose de Vines y de Kaido. Ellas se acercan a vos, de hecho, cada vez más, insistiéndote que descanses. No, yo estoy bien descansado. Estaré herido, bueno, ahora no parece que estoy herido, Algún día pero estaba herido. se te pone en la cara, algún día, y te pestanea su ojo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Y le toca el ojo. Te toca hacer ojo. Mientras tanto, en el mundo real. Después de... Ese fue el turno de este muchacho. Bien. Kaiden. ¿Qué vas a hacer? La real, no la que da la extraño. Bien. Kaiden va a... Estúpido Galix, que está en mi estúpido camino. Voy a mover hacia acá. ¿Me puedo mover hacia ahí? No sé, puede ser. No sé si hay Ahí una no, pared. no. Ok, hay una pared. Entonces, yo ahí estoy. ¿Pero puedo hacer así? ¿Puedo hacer así? No. Ah, tampoco. Ok, perdón. Quiero saber qué onda. Bueno, le voy a disparar a este gil que tengo acá atrás. ¿Con Disparar qué? una suposición, ¿no? Voy a usar de nuevo cantrip toque helado. A ver si tengo suerte. Dale. Por si las dudas, es un ataque de conjuro a distancia contra la criatura. Mira. No puede ser, por favor. Voy a usar cambio crónico. Dale. Bueno, esto es mejor que nada. Eso es un 21. Ahí. Lanzaste el hechizo y te viste fallarlo un montón de veces. Perdón, me encantan esos efectos. Okay. Le voy a bajar más el volumen. 21, conecta. Bien, finalmente una mano esquelética digna de mi pestilencia sale de abajo de la tierra y estruja a este tipo. Y estos son, ya te digo, 2 de 8 de daño necrótico. No puede recuperar puntos de golpe hasta que no empiece mi siguiente turno. Y la mano lo está aferrando. ¿Ya tu daño? De 8, pum, pum. Bueno, creo que nada. 7 de daño necrótico. ¿Eh? Bien. Ese es mi turno. Me mantengo con esa manito ahí. Déjame que me fije una cosa. A ver si esto. Ah, está bien. Es una ronda. Así que una ronda va a estar la mano con el tipo. Y ahora seguiría, porque yo termino mi turno ahí. Un Para que monstruito me. de sombras. Sí, un monstruito de sombra. ¡Ey! Tipo de sombra. El sujeto. El sujeto. Señor hecho de sombras para usted. Bien. ¿Qué le va a pegar al que tiene enfrente? Esto Tiene un es. mandoble, Techan, ¿no? No, o sea, no sé si acá dice qué tiene. No Porque importa, pega un dedo, se dice. tiene un mandoble. Dale. Bien. Sí, es de nuevo Spell Attack Modifier. Bien, ok, esto es 17 más 9, 26. Espero que pegue. Sí. Bien, 1 de 12. ¿Por qué tiene esta maldición? Esto es 6 de daño cortante y 3 de daño de frío de nuevo para el chabón. Tiene un Lento y pesado, levanta su gigante espada que humea como si fuera frío y la baja con la guillotina, matando a la persona que tiene enfrente. ¡Una rata! Así salí de Kaiden también. Ok.
Ahora Kaiden está atrás de Galix, diciendo, a ver, ¿dónde están tus cosas, Galix? Galix inmediatamente le toca a él y se lanza hacia el que tiene enfrente. Flotando como va. Está agarrado con esta mano. Pará, ¿vos te queda alguna acción más? ¿Movimiento? El señor, ¿sabes qué? Sí. Se va a mover atrás del device. Bien. Galix se abalanza hacia este sujeto. Y ustedes ven cómo desde atrás los tentáculos de él se abren. Uno para cada lado. Intenta mordisquearle un poquito. Pellizquito en la cabecita. Ay, no. Y esto es una tirada de salvación. Si está aferrado, tiene desventaja. Sí. Bah, no me acuerdo cómo es exactamente la regla, pero hay algo de eso. Estos son de estos dados. Bien. Galix lo apresa y desde sus tentáculos le abrazan toda la cabeza, dejándole la boca de Galix en la frente de este tipo. Y se escucha un crunch. Baggins. Ok. Bueno. Esa risa de goblin, maldito de cueva. ¿Se podría decir que el bichito que está delante de mí está flanqueado? Sí. Y lo quiero apuñalar. ¡Por eso era! No, te puedo. ¡Ay, en el ombligo! ¡En la rodilla! A ver. La rodilla, dale más, ¡Ey, ey! Ey, capaz que le corto un tendón, no sé, ¿con qué se tira esto? ¿Con fuerza? Creo que es con destreza si tenés proficiency con esa arma. soy competente. Competente, ahí está, gracias. Está segura. Suficiente. Con armas simples, definí simple. Tira, es destreza en tu caso. Ok. Muy bien. Ahí va. 10. Pará, 10. No. Es 11 en total, porque tengo el más 1 del arma mágica. Ah, claro, acuérdate que sí. Tenés ventaja. Y tengo ventaja porque estás blanqueado, así que puedo tirar otra vez, ¿no? Tira otro dado, dale. Ok. Se está roto un dedo ahí. Tiembla ante mi poder. Tira el daño. No, ¿para cuánto ataque es? ¿Cuánto es? Poco, es una daguita. No, pero el ataque en total, ¿más cuánto es? El ataque es más 4 en total, 18. ¿18? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, no puedo creer que esto funcionó. Nadie lo puede creer. Soy competente, dije. Tira tu daño. Un de 4 más 3. Para el arma mágica. Para, creo que el arma mágica, no sé si le da un más 1 también al daño. Déjame revisar. Creo que sí. Dolor de cabeza. No, estoy en spells. Arma mágica. Sí, a las tiradas de daño también. Así que 6 en total de daño cortante. No te puedo creer. Muy bien, Ains. Kain lo mira desde lejos como. Con todos sus amigos. De incontables aventuras en peligro, decidió que la mejor acción que podía hacer para progresar su condición de victoria y la salud de sus compañeros era usar sus armas melee por primera vez. Las usó efectivamente. ¿Ayudó en algo? Tal vez.
digamos. Capaz que se le chorreó un poquito de veneno a la daga y lo envenenó. Y que tenés enfrente tuyo, Ains. Le toca actuar. Ay, ay, yo. Ahora es cuando muero. ¿Clase de armadura? Ay, 16. Bien. Ya me morí. 13 de daño. Oh, okay. Este está ocupado con Galix. A ver, vamos a hacer la tirada de salvación. Falló. Pero están ocupados ahí. De hecho, Kaiden. ¿Yo? Sí. Ok. Bueno. Yo le voy a tirar orbe cromático al tipo que tiene Paris enfrente. Porque vi eso y me quedé como... ¿What? es de nuevo un ataque, así que tengo que tirar el de 20. Esto es 17, pega. ¿17 contra este? Sí. A ver. ¿Sí? Oh, bien. Ok. Confundo la maldita hoja. Son 3 de 8. Va a ser de daño de fuego. Vale. Mira todo junto. Mucha bronca. 1, 3. ¡Cool! 16 de daño de fuego. Sale tu esfera flameante. Ahí salió. Wow. Perdón. Me encanta. No, está genial. Y todos se quejan a la vez, excepto el que tiene Galix entre sus mandíbulas. Ella no puede quejarse. ¿Algo más? Y me voy a mover. A ver, estoy acá. O sea, sé que por ahí no era, sé que por ahí tampoco, así que voy a ir por acá abajo. O sea, me voy a mover. Vos no tenés luz todavía. No, pero es lo que está iluminando Bailes, por eso. Ah, ok. La verdad. Veo todo eso. Me voy a mover. Ahí. Sí. Me voy a quedar ahí intentando ignorar toda la asquerosidad que está pasando atrás mío y me voy a enfocar, seguir enfocando el que tiene Bain. Ese va a ser mi turno. Y ahora viene el tipo de las sombras que va a intentar cortarlo con el mandoble. Dale. 18. Tienes ventaja igual. A ver. Igual 18 pega. ¿Vale? Vale. No, no. Entonces esto es un de 12. Ahí va, un poquito mejor. Estos son 11 de más 3, 14 de daño cortante y 3 de frío. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cómo dijiste? 14 de daño cortante y 3 gélido. ¿17? Claro. Gracias, Gaurik, por el rey. ¡Hey, gracias! ¡Hey! Gracias por el rey. Bienvenido. Estamos en medio de una pelea en un lugar muy extraño. Súper tensa. Tu monstruo invocado de las sombras levanta su mandoble. Con su mandoble helado y lo atraviesa al enemigo. ¡Así se hace, Valens! ¡Valens se apuñó los de los pies! ¡Del otro lado! No lo puedo creer. ¡Esa de mago! Cae también. ¡Sí! Y el que tiene Galix en la cabeza. Lo ven temblar y derretirse casi hasta que Galix lo suelta. Y le chorrea un poco de ese líquido entre sus tentáculos y pecho. Bien. Ay, me encanta. ¿Hacia dónde, Galix? Sígueme. Ok.
corre y el tipo de las sombras corre también a vos. Yo lo sigo. Se desliza. Me perdí, acá estoy. Ay, qué tierno. Segundo, ¿eh? Sí. Estamos en un Alexa. No veo nada. Galix le dice que lo sigan y aparece sí, por sigo. Acá abajo. Ok, me vengo por aquí. Este también se viene, pero este se mueve más. Bien, y ahora le dice que lo sigan para acá. Sí, 40, está bien. Bueno. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Uy, no sé dónde lo mandé. Ven acá, ¿no? Sí. Bien, sí. Eso es lo que quería. Cool. Ahora ustedes ven por primera vez esa estatua detrás. Ven también a este tiefling que tiene su cetro y está haciéndolo brillar en dirección hacia Cal. Parado en la cabeza de Cal está Albóndiga. Ok. Y hace como una barrera de luz que se expande continuamente a centímetros de la cabeza de Cal. Desde las paredes surgen dos cosas imposibles de explicar. Son un revoltijo de luz. Cal, haceme una tirada de salvación de inteligencia. Con ventaja esta vez. Ah, con ventaja. Bueno, 5. ¿Puedo usar un cambio crónico? ¿Eh? Bien, yo veo que está teniendo problemas o veo su expresión media de... Le gotea una baba de... Tiro cambio crónico para que tire de nuevo. Uh-huh. Ok. Y ya no tengo más. 8. Segundito. Oye. Si es con ventaja no tiene que tirar otro más. Eso es lo que quiero ver. Ah, ok, perfecto. Sí, tira de nuevo de los otros dados. Bien. ¿De nuevo? Los dos dados. Está absorbido. Bien. Y ahora empezamos la ronda de iniciativa de nuevo. Rayos. Uy, para que me fui a cualquier lado acá, ¿eh? Bien. Cal, ya hizo su tirada de... Al final de cada uno de tus turnos ahora va a ser una tirada de salvación de inteligencia. Kaiden. Estas cosas que se acercan son imposibles. Son luces, caras, rostros, todos en simultáneo, una y otra vez. Aparecen objetos, aparecen rostros conocidos, rostros familiares, rostros que nunca viste. Todo en un constante cambio. Ok. En un constante cambio. Bueno, Kaiden se va a mover acá, al lado de ese tipo de sombras. Sí. Le pega y no le pego al bondio. Y lo que va a hacer Kaiden es. Voy a gastar un punto de hechicería para que cambie el elemento de relámpago a sónico. Y lo voy a tirar con un slot de nuevo. De tercer nivel. Dale. Si falla, se come todo el daño. Si pasa la tirada, la mitad. ¿Dificultad? 17. Ok. Tira. Son 8 de 6. Todo dudado. 8 de 6.
8 más 8, 16, más 4 son 20, más 4 son 24, más 1, 25, más 3, 28, 28, más 6 son 34, más 7 son 41 de daño sónico a estos tipos. Ok. Bueno. Franca. Contame qué le va a pasar a este muchacho, porque acá se terminó para él. Le va a explotar la cabeza. A lo Mortal Kombat. Sí, pero como que va a empezar a... O sea, ustedes van a ver que va a empezar a vibrar y de repente va a salirle sangre por la nariz, sangre por los ojos, sangre por los oídos y su cabeza va a hacer... ¡pum! ¿Sí? En ese momento, con la explosión de sangre, Cal sale del campo y vuelve a donde estaba antes, herido, como él sabía que estaba. Y ves esto, digamos, hay una persona decapitada que tiene la cabeza abierta como una flor, lo que le queda enfrente tuyo, y hay un regadero de líquidos alrededor. Yo sabía que no estaba loco. Dijo bañado en la sangre de su enemigo. Albóndiga está enfrente tuyo, arriba tuyo en tu cabeza. Y lo que ves también es cómo se el escudo ATS que te había puesto se reduce hasta apagarse. Se cierran sus ojitos y se cae a un costado. ¿Algo más, Kaiden? No, Kaiden se quiere quedar lejos de esas cosas. Perfecto. ¿Pines? Le toca el tipo de sombra. Ah, dale tu tipo de sombra. Yo esto sí lo voy a mover, tiene 40. Bueno, no se puede mover. No veo nada allá. Así que se va a mover hasta acá. Ah, mirá, para ahí. Ok. Y bueno, va a ir frente a esta cosa extraña e intentar pegarle. Este es el que ya había recibido. Sí. Eso es 18. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Esto es... 6 de daño cortante y 3 de daño de frío. 9 total. Esta cosa levanta su espada y la hunde en esta burbuja de múltiples cosas. Y primero la espada como que se hunde, no rompiéndola, no cortándola, hasta que la atraviesa y se cae chorreando... recuerdos, objetos que se deshacen en el suelo y se disipa. Ok. Entonces ellos están. Le toca esta cosa. A mí no. O esta cosa es Vayne. Ah, no, perdón. Esta cosa reluce. No, perdón. Bueno. Vayne. Ok, primero quería mostrar esto. Ahí va. ¿Qué es eso? ¡Es el risa disfrazado de Barney! ¿Por qué? Porque así sonás cuando imitas a Barney. Hice lo que pude. ¿Tan rápido lo hiciste? Sí. Ay. Wow. Un año de Bellas Artes no fue en vano. Ah. La cartuchera a mano. Voy a hacer un cañón y el cañón tiene patitas. Porque se va a mover. Vale. Así yo tengo las manos libres para apuñalar gente. Menos mal, Menos mal. A Vince le gustó, no puede decirle nada a Cal después de eso. Nada le puedo decir. Le hizo 6 de daño, no le hizo literalmente nada. Pero Vince. ¿Algo más? Poderoso, ¿sí? Sí, como bonus action dispara el cañón. Dale. Y... 21 pega. Sí. No, pará. Sí, 21. 12, 9, 21. Sí.
Estoy usando el cañón de fuerza, que este hace... no, este es de 2 de 8 de daño de fuerza. Y lo empuja 5 pies. Dale, tira tus dados. Así que... En total hace 3 y 6, 9. Y lo empuja 5 pies. Cal, te toca a vos. Pará, ¿qué estoy viendo? No estoy viendo nada. Estoy viendo gente muerta. No, digo. Ah, perdón. Me acerco a toda esta situación para que mientras me acerco, chequeo si tengo la llave. La tenés vos. Ok. Y... ¿qué veo acá en este...? Esa es una nube hecha de memoria, sueños, esperanza, ideas, objetos, que se está en constante cambio. No sabe qué pensar, Carl. Tal vez no, no es lo ve enemigo. Como uno. Claro, no lo ve como un enemigo. Exactamente. Y se va a acercar a Kaiden y a Vagis y al resto. Creo que ya deberíamos ir, tenemos la llave. Perfecto. ¿Eso son aquí? ¿Vamos? Sí. Ok. Entonces su plan es retirarse ahora. Sí. Sí. Alex asiente también y dice que ya fue. Pongan esa cosa. Muy bien. Entonces, ahora su plan es irse lo más rápido que puedan del lugar. Así que podemos aprovechar y terminar la sesión acá. Ok. Voy a cambiar la musiquita, voy a ponerlo más tranqui como para despedirnos de todo el mundo. Oh, Dios. Estábamos. Mi eterna música de relax. Bueno, nada, estuvo re bueno. Espero que les haya gustado a ustedes. Me gustó. Quería usar a Galix para pelear en algún punto. Porque siempre que se lo encontraban era charlar. Y me encantaba la historia de él, re linda. Pero quería ver cómo se usaron absolutamente a favor de los jugadores recopados. Max, ¿qué te pareció tu disociación? Estuvo genial. Ya, y pasa que igual Cal ya tiene como experiencia en esto. Ya ha pasado por este tipo de, sí, de disociaciones y fantasías y gente perturbada. Ajá. Menos mal. Así que. No, pero claro, y medio como que. Creo que gracias a eso fue que lo pudo manejar de esa manera. Si no, hasta quizás hubiese pensado que nada, recién se despertó una siesta. Claro. Bueno, genial. ¿Y las demás, ustedes dos, chicas? ¿Te gustó? Sí. Fue muy entretenido. Dungeon es horrible. Dungeon es horrible. Está bien, bueno. Sí. Me alegro que les haya gustado. Sí, me encantó la parte de Cal. Pero estuvimos todos, creo, a pesar de que fue todo terrible, había como, no sé, risa de por medio. Sí, estábamos en un lugar ya tan feo, chicos. Ya pasamos por el mundo de los muertos. Ya casi lo engañan y achuran a Vice en su basurero ideal. ¿Qué puede salir mal acá? Yo pensé que por un momento era como, ok, está todo saliendo tan mal. Tantos tipos rodeándonos. Pero bueno, y a todos los que nos acompañaron. Perdón, decime. No, que no fue mejor de lo que esperaba. Yo asumía que viste de nuevo escupiendo sangre y todo eso. Sí, yo también me sorprendí. ¿Sabés que me olvido del monstruo este que tiene Bachi? Me olvido siempre. Y... suena a problema tuyo, León. Sí, no, es un re problema mío. Porque me acuerdo del rayo ese que tira, me acuerdo de todo lo demás, pero bueno. Hice 3 tokens distintos para cada uno de los tipos de sombra y te olvidás. Sí, no, terrible.
Ay, Dios. Bueno, nada, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Si se perdieron alguna parte, este capítulo va a estar disponible el jueves que viene, martes que viene. Martes. El martes que viene en nuestro canal de YouTube. Así que ahora los vamos a dejar con el outro y vamos a ver a quiénes podemos hacer raid para que ustedes sigan viendo gente jugando rol. Chao. Gracias. Nos vemos. Bye. Chau, chis.